Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Recuerden llamar al doctor Cabrera de parte del canal de Carlos Calvo, el 305-596-0322. Dígale que lo vio aquí con Carlos Calvo. Oye, gracias, buenas noches. Oye, tengo que saludar entre todos los amigos que ya no se han estado, que están aquí de temprano. Tengo que saludar a esta persona, Diana Rosa. ¿Por qué? Diana Rosa es una dama cubana que ayer vi sus obras. Es una artista plástica cubana. Oye, felicidades, bellas tus obras, Diana Rosa. Muy bonita tus obras. Aparte que una bella dama, con el perdón de su esposo, sin faltarle respeto, una dama muy elegante, una cubanaza de verdad. De esas mujeres que logran éxito, hace exposiciones en el país donde está. De verdad que sí. Me siento orgulloso de verdad de contar con muchas damas cubanas que están triunfando fuera de Cuba. Contar que el canal cuente con ellas. De verdad que sí, Diana Rosa. Felicidades, gracias a mi amiga Imé que me puso en contacto y me enseñó tus obras y me encantaron tus obras. Así que Diana Rosa, felicidades. Felicidades por esos cuadros bellísimos que hace, esas obras bellísimas que hace. Así que saludos. Bueno, amigos, vamos a tener al abogado, opositor, expreso político, Juan José López, JJ. Pero antes de ir con el tópico de Juan José, yo quiero leerle algo a ustedes. Bueno, vamos a entrar a Juan José para que Juan José esté con nosotros. Buenas noches, Juan José. Buenas noches para ti y para toda la audiencia, Carlos. Un placer. Qué Gracias por la bueno. invitación. Oye, Juan José, las cosas de la vida de los cubanos, lo que pensamos es increíble. Dicen los trabajadores, yo he hablado con el ingeniero Carlos, no sé si tú lo has visto, Carlos, la voz está dificilísima ahí. La voz tuya está difícil. No se entiende, no entendí nada. Algo pasó ahí que no oigo. Ahora, mira, a ver, Juan José. Bueno, mejoró muchísimo. Espero que así continúe. Yo no puedo creer, y te voy a decir algo, Juan José. Ya yo estoy por de verdad, sinceramente, voy a hablar en serio, que voy a ir a la policía, donde yo vivo, voy a llamar a los federales, algo está pasando, porque no puede ser que durante todo el día yo tenga bien el internet y que cuando yo voy a empezar el internet de mi casa comience a dar problemas. Yo mañana voy a ir a los federales. De veras que sí, porque no puede ser esto. De verdad que no puedo entenderlo, José. Que cuando voy a empezar,
empiezan los problemas de internet donde yo vivo. Entonces ya yo estoy acomplejado, sí, porque he visto que en esta compañía trabajan hispanos y he visto algunos cubanos. Entonces yo voy a ver qué está pasando con mi internet, porque arreglé, pago el más caro de la salida y la entrada con tremenda velocidad, y siempre cuando empiezo vienen los problemas con el internet de mi casa. Durante todo el día, bien, comienzo a transmitir y es el cabrón problema, y ya estoy acomplejado ya. Ya estoy acomplejado. No. Voy a ver si voy a tener. Mañana voy a buscar a la compañía que vengan a revisar todo en mi casa, pero voy a ir a la oficina federal porque ya estoy acomplejado. Ya estoy acomplejado con esto. No, es válido. Es válido. Tú sabes, a veces yo pienso, un país tan sólido y tan fuerte como los Estados Unidos probablemente subestime, ¿no?, este trabajo de cierta agentura, que ya es algo muy crecido a lo largo de todos estos 60 y pico años, ¿no? No se debiera subestimar, pero bueno, luce así como que un poco que la arrogancia de la fuerza subestima la manifestación o la influencia de los que tienen una fuerza menor, que no es tan menor, que a estos niveles, bueno, puede traer muchas circunstancias. A lo largo de toda esta lucha, los que han luchado, los que viven aquí en el exilio desde hace más de 50 y tantos años, conocen también cómo ha sido esta labor y esta influencia. Pero bueno. Y fíjate, Juan José, que hay personajes que operan, han operado en México y de pronto están en los Estados Unidos al lado de políticos cubanos americanos que han sido operativos de la inteligencia cubana. Y de pronto llegan a Miami y los ve al lado de funcionarios electos cubanos americanos. Sí, toda la vida. Y de vez en cuando han, vamos a decir, purgado a algunos. Recuérdate que la inteligencia cubana es una organización y que sólidamente tiene su propósito y trabaja de esa manera organizada. Logra esos efectos de su propia organización. Es muy difícil que las personas que vengan como nosotros, los que hemos arribado aquí a los Estados Unidos, no tenemos el respaldo de ese tipo de organización. Más bien tenemos que atravesar muchos filtros dentro de los que supuestamente deben acogernos con amistad, y dura mucho tiempo eso, que tener mucha paciencia. Por eso mucha gente ni siquiera atraviesa el sacrificio de pasar por esos filtros. Prefiere, bueno, dedicarse a trabajar y a impulsar la familia, esas cosas, bueno, y dejar estas labores que están muy penetradas y muy viciadas por todas esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, no deja de ser meritoria, no deja de ser patriótica, no deja de ser importante, ¿no?, mantener ese mérito del exilio histórico, ¿no?, que no ha dejado de mirarla ahí. Ha tenido todas las posiciones que ya son historia y que continuarán en la historia, pero también que es difícil, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, no como una crítica ni como una denuncia de nada. Para mí, la belleza está en este lado. Lo que es feo está en esa supervivencia del castillo, que está acabando con un bello. Dice alguien, puede ser técnico. No, porque todo el día el internet está funcionando bien. El internet funciona bien durante todo el día. Mi esposa hace conferencia hasta fuera de los Estados Unidos y funciona bien el internet. Comienzo yo a transmitir y vienen los problemas técnicos. Fíjate que yo había pagado, Juan José, te tengo que decir, amigo de chat, yo había pagado un precio anteriormente y ellos no me habían puesto las velocidades que tenía. De hecho, yo llamé el otro día y me volvió a llamar un supervisor para pedir disculpas porque yo estaba pagando y no estaba saliendo ni entrando con la velocidad que debería tener el internet. Y solamente se dedicaron a pedirme disculpas. Porque tú sabes que queda grabado las quejas cuando tú hablas. Yo me puse otro plan más caro, el más caro de la compañía. Entonces después me regresa la llamada un supervisor para decirme: no sabemos qué pasó porque tú estabas pagando precio de paquete. Y no sabemos. Yo de verdad que yo voy a ir personalmente a la compañía, a la oficina, si no voy a ir, de verdad voy a hacer un reporte, porque entonces yo no sé lo que está pasando alrededor de mi casa, ¿me entiendes?
Y uno tiene que tener siempre precauciones. No ando con miedo tampoco, pero sí me llama la atención todas estas cosas que pasan. Eso igual que no hace mucho venía por la 441 y un Mercedes-Benz me chocó de la nada. Entonces, oye, pero ¿cómo fue esto, pues? ¿Me entiendes? Bueno, no sé. Un tipo Bueno, que no quisiste todas propagar el esas COVID. cosas, óyeme, todas esas cosas han ocurrido y han ocurrido por la mano larga esa que ellos llaman, ¿no? No quiero decir ahora que estamos dando por sentado una cosa en la otra. Yo creo que es válida la preocupación y es como se dice, no es un problema de miedo. El problema es que hay una realidad. Que nos pasa. Y mira, dentro de la realidad que nos pasa a los cubanos, para olvidar el tema, porque tampoco me voy a, como es, no le voy a Bueno, dar. detener mucho que eso, porque en definitiva nada nos va a detener. No, no va a detener nada a nosotros, Juan José. Pero fíjate, Juan José, quiero decirles algo a los amigos. Mira esta noticia. Tengo que leerla porque me llama la atención dónde estamos los cubanos, Juan José. Y mira dónde estamos los cubanos. Yo leí esta noticia y de verdad no la creía. Ahora no. Ay, hermano mío. No se me abre. No se me abre. Aquí está ya. Candela. Ahí está. Increíble. Voy a tener que, como dicen los religiosos cubanos, un despojo, ¿verdad? Bueno, en lo que se abre la noticia, que yo estaba leyéndola antes de empezar y tenerte conmigo aquí, con José. Y amigos del chat. Hablé con el ingeniero Carlos de Cuba, que lo traigo a cada rato por aquí, tal vez tú lo has visto, que una de las cosas que a mí yo hablaba y decía, el problema de los centrales azucareros, era el problema de los trabajadores en estos centrales, que iba a pasar, porque tú sabes que cerraron muchísimos centrales, creo que iban a moler pocos centrales en el país. Yo creo que no pasan de 20 o 30 los centrales que se van a quedar moliendo. ¿Y qué pasa con nosotros trabajadores? Bueno, los trabajadores de Gatibu Unico, del coloso de Gatibu Unico, perdí ahí en Hawái Grande, me dicen, ¿Hawái Grande es en Gatibu Unico? No. ¿Sí o no? ¿Alguien me sabe decir? Bueno, estaba leyendo No, la la verdad. noticia. Bueno, en Gatibu Unico dicen ellos, Juan José, que los únicos que pueden resolver el problema de central azucarero son los rusos. Fíjate, fíjate, Juan José, el daño que nos han hecho, teniendo nosotros los americanos, teniendo nosotros a otros países de América Latina, productores de azúcar, con buenos ingenieros azucareros, los azucareros cubanos dicen que los únicos que pueden resolver el problema del azúcar en Cuba son los rusos. Yo creo que los cubanos se detuvieron en los años del comunismo, Juan José. Estamos detenidos ahí. Sí, yo creo, mira, una sociedad. Recuérdate que este fenómeno de los celulares y el acceso a Internet es bastante reciente. Fuimos una sociedad bastante cerrada, sin acceso a lo que estaba ocurriendo en el mundo. Es decir, en Cuba haces una encuesta y a pesar de los pregonados niveles eso de educación, o vamos a reducirlo a docencia, a lo que es la enseñanza de las matemáticas, etcétera, etcétera, y hasta llegar hasta la información. Eso es precario, realmente, y eso se ha ido detrimentando por años, por la falta de todo, no solamente de recursos, sino de las limitaciones impuestas por el sistema para impedir que el cubano conozca qué pasa en el mundo, cuáles son los adelantos del mundo, cómo vive el mundo, y que se entere hasta de los problemas que hay en el mundo. Sí, eso, no hay por qué ocultar. Pero ellos sí, entonces una sociedad así que ha estado con poca información o con el monopolio de la información por parte de del Estado, que lo único que te vende es ideología y cuestiones del apoyo a la mantención de lo que ellos llaman las conquistas, que yo supongo que son esos yates que se están exhibiendo por ahí en los hijitos de papá y en todas esas prebendas que han obtenido, sus casas y todo, y todas sus posibilidades, yo creo que eso es lo que le llaman las conquistas, porque ya hablar de la educación o la medicina
Y caramba, hoy mismo estuve leyendo que esa muchacha que le faltaba un stent para el corazón estuvo esperando 6 meses. Y si ya esto es así, ya algo que se criticaba en Cuba, que en muchos lugares del capitalismo, muchas de estas cuestiones habría que esperar largo tiempo para llegar. Eso es lo que están ahora viviendo ellos, a pesar de que se declararon potencia médica hace muchos años. Es decir, esto, bueno, ¿para qué hablar de tanto fracaso? Todo les ha No, fracasado. y eso que tú pones, lo que tú estás, el punto que tú dices, si tú estás en Estados Unidos y vas a Cuba, te operas por encima del cubano que se quedó, porque en Cuba Se se paga. practica por el mercado negro, existe una medicina el de mercado negro también. Todo Y el si mundo yo. tiene que aprender a sobrevivir. Todo el mundo tiene que aprender a sobrevivir. Los dentistas hace rato que te ponen un empaste por un puñado de dólares. Por favor, porque así come el dentista y su familia. No, no es que el dentista sea una persona mala. No podemos juzgar, no podemos constituirnos en jueces, porque entonces nos vamos a parar al lado del régimen para ponerle más represión a la sociedad. Una sociedad que vive totalmente reprimida. Mira ahora todo lo que hemos. Todas las Lo que noticias que hemos venido consumiendo a lo largo de estos últimos tiempos. Cuando digo los últimos tiempos, vamos a decir del 11 de julio para acá, que es lo que más me ha enseñado un poco más profundo lo que es la sociedad esa que hace rato dejé atrás, por así decirlo, ¿no? Que siempre la estoy observando, siempre la tengo en mis oraciones y en mi intención de lucha. Y quiero decir que yo he sido siempre una persona que ha apoyado todo tipo de método de lucha. Yo estoy dispuesto a lo que sea, y por eso lo que yo hago o digo aquí, lo que digan contra mí, eso conmigo no camina realmente. Yo siempre estuve resuelto a ir contra el tráfico. Lo hacía yo desde la década del 80 en Cuba, y no me importaba que hablaran de mi locura o que hablaran de cualquier cosa, que estaba al servicio del imperialismo y todas esas boberías. Yo eso nunca caminó conmigo, ni la calumnia, ni la intriga, ni esos voceros que hay por ahí trasnochados del régimen, que tratan de ofender a uno por asumir una posición u otra. Eso conmigo, señores, no va a caminar. Yo estoy Ahora, convencido de lo que digo y quiero el bien para Cuba. Quiero el bien para todos los cubanos. Y fíjate que yo no estoy planteando matar a nadie. Bueno, que muera en un combate, y eso es, pero en Cuba no hay ese tipo de guerra. La guerra la desata el Estado contra la sociedad a base de los mecanismos de la represión, y en su momento pudieran extralimitarse con fuerza mayor y movilizar tropas antimotines y disparar con todo. La orden la dio Díaz-Canel. Eso quedará ahí para la historia. para la historia quedará. Ahora, Juan José, en todos estos acontecimientos que han pasado, ¿cómo tú defines, tú que eres opositor y fuiste dentro de Cuba, fuiste opositor, cómo tú defines que después del día 11, 200.000 cubanos se hayan marchado del país? ¿Qué sucedió ahí? A tu entender, ¿qué sucedió y qué capacidad tiene ese cubano económica, financiera, para largarse del país en un lapso de un año? Personas de Mira, diferentes estratos sociales, ¿ok? No estamos viendo algunos estratos sociales, no todo el mundo común. eso marca la tendencia de la sociedad, una sociedad ya convencida de que no hay nada que hacer dentro de Cuba, desgraciadamente, ¿no? Sí, yo no quiero ser aplastante en cuanto a tratar de sepultar las esperanzas. No, yo incluso todavía las tengo. Yo creo en el mejoramiento humano, yo creo en el mejoramiento de las cosas, pero eso no quiere decir que espero nada de ese gobierno. No quiere decir que van a mejorar y que van a encontrar la línea. Hace 60 y pico de años que están fracasando, y eso no va, porque es que es un sistema errado. Por otra parte, es una combinación. Los que estamos en el exilio y las personas que de cierta manera tienen algo, una casa la venden, y los parientes acá siguen pagando hasta que el familiar llegue. O sea, eso es una combinación de dos tipos de esfuerzos. Los que lo venden todo allá para salir, porque ya no esperan nada dentro del país, desgraciadamente es así, tienen razón, entonces vienen para acá. Y bueno, hay mucha preocupación en eso. Mira, Carlos, yo he analizado la ley migratoria aquí en los Estados Unidos respecto a Cuba. Sabes que estaba autorizado un programa de las 20.000 visas famosas, y muchas veces había que hacer un gran esfuerzo final de año para más o menos ir cumpliendo casi con esos compromisos. Es decir, que 200.000 es la cantidad de más o menos a 20.000 que pudiera llegar en 10 años. Lo que se aplazó y todo, bueno, se está No, reconquistando ahora a pero través te voy a decir algo.
en este último año. Aparte que tenemos que decir que Estados Unidos cumplió con las 20.000 visas, según reporte de la Embajada Norteamericana. Quiere decir que entonces fuera de Cuba este año se fueron 200.000, 220.000 cubanos. No sé Bueno, si es mucho. mira, yo felicito a las autoridades norteamericanas, a los trabajadores de la migración. Este cumplimiento, por un lado, es una satisfacción porque hay muchas personas que están recibiendo y abrazando a esa familia que está separada. Claro. Y por otro lado, bueno, todo el que ha cruzado y que ha llegado, óigame, bienvenido. Yo no le veo problema a eso. Sí sé que las travesías son extremadamente peligrosas. Yo no opino en favor. Ni tampoco estoy en contra de que usted se autodetermine y realice esa travesía. Tú sabes, Carlos, no voy a comentar ni un ápice sobre esto, pero sabes cuál ha sido los últimos años mi trabajo. Sabes que yo me he dedicado a procesar las personas que cruzan la frontera. Ese es Has visto precisamente mucho, mi déjame trabajo. hacerte la pregunta. No, no Mucho. me hagas ninguna, no me hagas Está ninguna, bien. por favor. No, en Está ese bien. sentido te dije que no voy a comentar, que no es lo debido, no, yo no estoy. Calculé. No estoy autorizado para eso. Yo incluso a ti, como te crédito aprecio, yo pudiera en el futuro coordinarte con un representante de relaciones públicas de este tipo de la Bueno, oficina por con la cual favor. trabajamos, Por que es favor. la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Y entonces, bueno, pues para que tengas ahí más información, porque yo lo que te pudiera dar es de la perspectiva estrecha Ahora, de qué bueno que me las tocaste. entrevistas que yo hago, ¿no? Y que ya no solamente yo antes trabajaba un programa para centroamericanos, básicamente, pero ya desde todas partes, incluyendo cubanos, he trabajado. Y bueno, sí, como siempre le digo a todos antes de iniciar, bienvenidos y bienvenidos. Yo estoy totalmente en favor de que puedan arribar y encontrar el abrazo familiar, el reasentamiento, un camino hacia el futuro, lo que no tienen en Cuba. Pero al mismo tiempo advierto de que la travesía es de cuidado. Muchas veces esas personas que vienen caminando por toda esa selva, no solamente es la fiereza de los coyotes, muchas veces el estrés del mismo grupo en que vienen, a veces ocurren muchas cosas. Pero bueno, ya el que ha llegado, ha llegado. Y bueno, continuaremos con el tema. Tú sabes que yo soy cubanocéntrico, yo No, me no, no, enfoco. tranquilo. Pero qué bueno que me tocaste, que tocaste ese tema rapidito para tocar el próximo tema, que es el tópico de la noche, que se llama diálogo o no diálogo, dónde estamos, cuál es la salida. Pero déjame hacerte una pregunta, Juan José. No sé si es incómoda para ti, por el trabajo que tienes. Yo para mí no tengo Ahora, nada. ¿qué te dicen las personas que vienen, entran a la frontera, pasan todos estos problemas y se le dan el parol como refugiados políticos? Mira, Carlos, tristemente ahora, mira, la frontera en primer lugar está cerrada. Eso de que la frontera está abierta, eso no es cierto. Ahora, el presidente actual decidió aceptar cubanos, venezolanos y nicaragüenses como una excepción en estos tiempos, independientemente que entran de todo tipo de nacionalidad aquí latinoamericana. Eso es algo que se sabe y que está en la noticia. Sí, pero el caso cubano, el caso cubano. El A caso ti. cubano, cuando entran, han extendido paroles temporales. Algunos duran 15 días, otros un mes y han durado hasta 2 meses ese tipo de paro. Generalmente te dan lo que le llaman la I-220, que no equivale a un permiso de entrada como el parol. Una I-220A, que es como decir, que está sujeto a una supervisión. Pero en este sistema judicial no te va a ver nadie, no te va a ver un juez. Es una cosa, porque esa avalancha es tremenda, eso es imposible, no existe ese mecanismo para que te atiendan en corte a toda esta avalancha que entra. Eso Ahora, que pero cuando ¿por van a qué? A Miramar ver, o a... si a mí me dan refugiado político, ¿y por qué muchos cubanos al año y un día o los 2 años cuando tienen los papeles, Juan José, regresan a Cuba? ¿Eso no le contraviene a ellos? ¿No están violando las leyes por las cuales entraron los Estados Unidos? ¿O qué pasa en la frontera que los norteamericanos de migración en el aeropuerto de Miami se hacen los suecos, sabiendo que ellos tienen información en la computadora que están refugiados políticos? Mira, Carlos, no quiero lucir tan comprensivo y deformar lo que pudieran entender. Tú sabes que nosotros somos muy emocionales en nuestra idiosincrasia, ¿no? Y las declaraciones a veces radicales mueven más emociones, no tanto así las razones y no tanto un poco que abrir completamente
el espectro de toda una serie de realidades. Si bien yo quisiera, lo ideal, cumplir, aquellos que piden asilo, ya cuando cruzan, piden asilo, que sean coherentes con esto. Yo quisiera. Al mismo tiempo se impone quien realmente tiene lazos familiares, sentimentales, que, bueno, Pero pide humanamente. asilo, ¿cómo va a regresar al país donde está huyendo? Porque se trata de, y ya es una práctica que lo sabe el pueblo de Cuba, y decir algo en contrario desde afuera es un poco no tener contacto con la realidad. Cuando ya tú vives aquí, ya, al enemigo que huye a Puente de Plata, o sea, siete gente, o sea, cuando tú entras a Cuba, Entonces ya no vas a hacer nada. hay una doble moral en la política norteamericana y una doble moral por nosotros los cubanos también. Hay una doble moral en todo, pero hay una parte humana en todo esto también, porque es que los Pero actos morales, a los iraníes, refugiados iraníes, no pueden regresar. pero fíjate, las realidades son distintas y yo no quiero comparar, porque lo que yo quiero que mejore es Cuba. Por ejemplo, yo sé situaciones en las cárceles en Latinoamérica, la gravedad de estos sistemas carcelarios, pero yo no pongo eso en comparación con Cuba, porque yo quiero que los presos cubanos, como soy cubano y estoy siempre abrazando a mis hermanos, espero lo mejor para ellos. Yo sí espero un sistema penitenciario que sea realmente humano o que se acerque a lo que debiera ser un sistema carcelario. Eso no existe en Cuba bajo este sistema. Recuérdate que cuando estaba el En periodo de Estado los de Derecho. llamados malos, los periodos malos, habían seis o siete cárceles en Cuba. Había un Pibá aquí, el otro allá y cuatro o cinco prisiones en toda la isla. Y ya teníamos con 5 millones, ¿Cuántas de casi 6 prisiones millones de habitantes, ¿no? hay en Cuba actualmente? Ya pasan de 500. Yo no tengo Increíble. exactamente. Oye, eso es para llamar la atención de las Naciones Unidas. No, eso, esto ya, mira, Naciones Unidas es algo que es tremendo. Eso algún día. Es que estos programas, verdaderamente, si vamos a hablar de lo que es Naciones Unidas, Vamos, eso vamos, vamos a su dejarlo para ahora, porque funcionamiento. contigo mucho material, por tu conocimiento y por el trabajo que haces. Pero me dijiste algo que por ahí alguien puso, que tú dijiste: a ver, si las fronteras están cerradas, ¿por qué entra la gente? Bueno, pero no, caballero, mire, perdóneme, yo no quiero ofender a nadie, pero no caigamos en verdad de perogrullo. Si No, la, pero digo mira. yo porque alguien dijo, te lo dijo él, que las fronteras están cerradas, pero yo veo, tú me dices, pero yo veo a la gente entrando. Y yo que tengo una visión X, no voy a decir Z, pero mira, he estado en estas labores con el gobierno de Barack Obama, con el gobierno de Trump y con este presidente. Hubo un periodo durante el gobierno de Trump que prácticamente no cruzaban tantos inmigrantes. Pero después se volvió a reventar la malla y se convirtió. La frontera siempre ha sido un colador. Eso es casi, vaya, es tremendo. Yo no quiero caer en el tema político. Sabemos todo lo que atravesó Trump, que quiso hacer un muro y aquello, y tuvo una serie de resistencia, etcétera, etcétera. Y uno no se puede enfocar cuando está en la oficina Obama en un solo tema, en construir solamente un muro. Hay muchas situaciones, etcétera, etcétera. Errores y problemas y aprendizaje y todas esas cosas. Yo no quiero caer en eso. El problema está que en la realidad, una cosa es oír lo que se dice por la televisión y lo que pueda alcanzar un periodista, que una persona que, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos recibido cierta información, vamos a decir de segunda mano, pero no decir de primera, no quiero darme la que tengo un privilegio ni que tengo una información muy, muy, tampoco, porque no es así. Pero te quiero decir, la realidad es una cosa y lo que tenemos en la idealidad, y sobre todo cuando ese idealismo de la realidad pasa incluso por la confrontación entre dos ideologías distintas. Uno va a decir pito y el otro va a decir flauta. Y en definitiva, lo primero que coge el tiro de gracia, tú sabes que es la realidad esa que estoy apelando, ¿no? Es decir, la frontera está cerrada porque eso es una disposición que ya se viene arrastrando. Y bueno, este presidente no ha dicho están abiertas, vengan todos. No, eso tampoco es cierto. Lo que sí reiteró de que los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, por los regímenes en que vivimos en estos países, bueno, pues les está dando la acogida. Tú no me lo vas a decir, pero yo también he recibido, porque tú ves que tengo mis fuentes, desde México, me dicen que ha aumentado la travesía por México, la entrada a México, desde que Petro agarró el poder, de colombianos también, que no se había visto esa inmigración de colombianos desde los tiempos de la guerrilla y el narcotráfico. Hoy vemos, me dicen,
que ha aumentado la cantidad de colombianos desde que Petro. Y fíjate, los colombianos que vienen ahí, es interesante, Juan José y amigos de chat, son colombianos de clase media, no son colombianos de clase alta ni media alta, son colombianos trabajadores pobres que tienen una lanita y dicen, me voy, porque el pobre dice, yo voy a ser más pobre con este loco. Y entonces se quieren salvar del comunismo de Petro. Idealmente, y hay que darle un saludo a esa gran comunidad de colombianos que tenemos aquí en el sur de la Florida, Carlos. Aquí ahí tenemos una bella comunidad colombiana y están muy preparados y técnicamente. Estas tecnologías las manejan con una destreza extraordinaria, son hasta admirables. Eso también hay que tener en cuenta. Yo tengo muy magnífica experiencia trabajando con colombianos y mis relaciones humanas. Y eso, y bueno, yo creo que hoy en día también son una comunidad aquí muy, muy, muy importante. Eso no, no debemos pasarlo por alto. Pero bueno, esto no es un programa político. Está bien, vamos a ir a un comercio. Vamos a ir rápido a un comercio. No. Vamos a ver un video de lo que sucedió en Chile y qué hizo la sociedad chilena a favor de los cubanos después del plebiscito. Hay que felicitar a los chilenos. Vamos a ver. Afortunadamente, esa constitución ideal, afortunadamente, la rechazaron. Qué bueno. Vamos a ver esto. Permítame un momento. En Chile. No me da la gana tener una dictadura como la cubana. El pueblo chileno salió a la calle con banderas cubanas, dándole un ejemplo al mundo entero que no quieren una dictadura como la cubana. Increíble. Felicidades a los chilenos por ponerse consciente de lo que significa la izquierda socialista, esta fanática. Perdón. No, que hay un conocimiento cultural por parte de esa sociedad chilena. Es lo bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Esto, qué bueno. Este es el resultado del sistema educativo de Pinochet, que no fue adoctrinamiento y no dejó que los comunistas por muchos años se hicieran cargo de la escuela. Mira, es como todo. Hay dictaduras de derecha en Latinoamérica que sí, si bien ha dejado un saldo que es triste, yo comparto el dolor de las personas a las cuales se le violaron derechos humanos. Etcétera, ¿no? Ese dolor lo respeto e incluso lo comparto. Los cubanos conocemos lo que es esa violación a los derechos humanos y sabemos lo que es la represión por parte de un gobierno y un Estado. Pero por otra parte, tuvieron más aciertos en una serie de producción de valores. No así en Cuba, que todo ha sido fracasos. Y también se violan los derechos humanos, se reprime la sociedad, se cuartan las libertades y se acaba con un bello país. No así, porque bueno, Chile experimentó crecimientos económicos, reafirmación de ciertos valores y de hecho ese periodo de la llamada dictadura de Pinochet, bueno, ha enseñado a los chilenos también, porque finalmente hay una enseñanza. Yo espero que nuestra Cuba, ¿no?, que tiene la tendencia a la evasiva, que también aprenda, ¿no? No se trata, yo no quiero castigo para nadie, yo no quiero que el aprendizaje sea porque ya estamos tan golpeados, pero al mismo tiempo no puedo despreciar, no podemos despreciar lo que aprendemos, ¿no? De lo que no se puede hacer, de lo que no se puede permitir, de lo que no se puede admitir. Está bueno ya de caudillo, está bueno ya también de una serie de tendencias que hemos venido arrastrando históricamente, porque el problema cubano, más que político, es un problema histórico. Y estos últimos 60 y pico de años de historia ha sido ya la consecuencia, el remate ya de los valores negativos como tal. Aunque se hayan enamorado y se hayan empinado discursos que han sido atractivos para gran parte del mundo y que todavía quedan personas que quizás aplauden ese tipo de prédica, ¿no? No vamos, claro, a pensar que... Cuando hablaste de caudillo,
Vamos al tópico. Qué bueno que tocaste el tema de los caudillos. Juan José, durante mucho tiempo en Cuba hemos visto las mismas caras liderando grupos de oposición en el país, que sabemos realidad, hay algunos que están presos, otros que están muy apagados, pero están no han podido. ¿A qué se debe que la oposición cubana, esos líderes, no han podido encajar realmente en el cubano de a pie? ¿Qué ha fallado y por qué no se ha creado más líderes? ¿Qué ha impedido? ¿O es que los cubanos nos gusta ser el caudillo y nos gusta? ¿Y por qué no se ha creado más líderes en la oposición? En tu Y tiempo, gracias a ¿cómo? Dios, y gracias a Dios que las etapas han sido trascendidas, que todavía quedan figuras y líderes, aunque estén en las cárceles, algunos están en las calles. Es poco. Mira, la época que caracterizó el surgimiento de figuras, la búsqueda de asociarse para impulsar objetivos de defensa de derechos humanos o de prédicas políticas, eso ya un poco que se ve, vamos a decir, frustrado. Yo no quiero utilizar términos, no porque quiero ser políticamente correcto, no se trata de eso, sino quiero tratar de ser lo más mesurado posible en aras de revelar más realidad y certidumbre que proyectar falsas luces. La sociedad cubana que está marchando en las calles bajo las protestas por la situación. La sociedad que está estacionada ahí, que está dentro de Cuba, ya ha visto cómo el tratar de asociarse es un problema. Para la contrainteligencia cubana ya es tomarse un vaso de agua. Una persona en un barrio trate de aglutinar personas. Ahí lo que empieza es, bueno, el infierno, lo que surge una vez que tú ya te autoproclamas ahí. Bueno, yo voy a sembrar un liderazgo aquí en el barrio y voy a tratar de hacer una organización. Ahí lo que viene es el infierno y ya están especializados estos grupos de la contrainteligencia, con una organización nacional, conoces cómo es todos estos mecanismos. Entonces la sociedad dice, no, por aquí no es, porque solamente vamos fácil a la calle. Eso no quiere decir, fíjate, eso no demerita la valentía, el nivel moral que asume una persona que haya hecho todos estos intentos. Lo que pasa es que, bueno, ¿a dónde llega? La sociedad ve que al detrimento de la vida en familia, a la cárcel, y bueno, también se marchan. Bueno, muchos han escogido marcharse antes de pasar por esos otros sacrificios, porque de hecho vivir en Cuba es un gran sacrificio. Pero encima de eso, si vas a estar bajo un terreno que está totalmente dominado por un aparato que se ha especializado en cómo frustrar todas estas prácticas, es tremendo. Sí, no sé si me hago entender. Un poco que queda agotada esa etapa. Queda agotada. Ahí La también siguiente etapa, y hay entonces. una convicción de la sociedad que por ahí no es. Fíjate que se lanzan a la calle y bueno, le cortan en la internet. Tú no sabes en Santo Suárez si en el cerro estás acompañado por otro grupo que está haciendo lo mismo. Porque te cortaron la internet. Es terrible. También la falta de estos medios, porque fíjate. Yo el otro día estuve escuchando las palabras de Valesa dirigidas a los cubanos. Valesa llegó a tener un número de gentes en el puerto. Y eso fue dándose en el tiempo y por las propias condiciones. Al morir el virus, dar un gorbacho ahí diciendo de que no puede ser, que no hay tanques para ninguna parte. Ya ese gobierno polaco se empezó a sentir. Y yo, por otra cosa, que reconoció el mismo Valesa, que General Jaruzelski no quería asesinar polacos y llamó a Valesa y suscribieron un pacto y le se dieron la mano en público. Eso fue el mejor marketing que pudo tener Valesa para que luego después la oposición que estaba dispersa apoyara al sindicato Solidaridad y a su líder Valesa. Y bueno, todo esto ocupó el relieve social e histórico que todos conocemos. Incluso Valesa fue el primer presidente que arribó a Polonia después de esta etapa dictatorial, etcétera, etcétera. Sí, la sociedad cubana no.
Fíjate que en Cuba ha habido una transición de poder generacional, entre comillas, porque sabemos que detrás de eso están hombres fuertes que tienen un aparato muy bien concebido para vigilar a todo el mundo, a todos los hombres de Estado, para que no se desvíe ni un ápice en la línea que ellos consideran que todavía tiene que mantenerse en Cuba. Esa es una Ahora, gran realidad, aunque sean unos pocos. Lo que pasó en los años 60, había muchas personas que cometieron actos horrendos, todos esos crímenes. Hoy quedan pocas cabezas visibles ahí, pero están apoyadas porque tienen una posición de poder, están respaldados por hijos, primos y sobrinos, amigos, etcétera, que están ahí bien compactados con esa convicción de custodiar esas líneas. Y todavía hay personas en el pueblo que son susceptibles a la movilización para custodiar esas líneas. No cerremos los ojos. Sale parte de la sociedad a protestar y sale mucha gente con cabilla a tratar de opacar esas protestas. Sí, es un callejón sin salida que muchas veces los fenómenos mediáticos, a veces yo no quiero aplastar esperanza. Pero al mismo tiempo yo veo que es tan insuficiente lo que ha ocurrido hasta ahora, porque bueno, sigue ahí el régimen, ahora, y es la seguridad está funcionando. insuficiente. Perdón, no, perdón, perdón, sigue, sigue, perdón, te interrumpí. No, no, es que mira, lo suficiente sería cuando acabemos con eso. Ahora, No se acaba eso. claro, yo estoy de acuerdo contigo. No se acaba eso. Entonces, muchas veces hasta aquí hay un banco de gente para impedir que se busque una alternativa. Y si, por ejemplo, a mí la palabra esa diálogo no me gusta porque yo A no ver, ¿y qué soy de los hizo que estoy. Valesa? ¿Qué hizo Valesa en Polonia? Bueno, Walesa en Polonia apareció públicamente dándole la mano a Jaruzelski y firmaron un Pero pacto. Valesa tenía un apoyo internacional, como dicen por ahí, ¿verdad? Walesa, bueno, imagínate, el Papa era polaco y jugó un extraordinario papel. Además, la ayuda internacional era el puerto se podía parar, el Estado no tenía ni que pagarle el sueldo a esos portuarios, pero recibían ese dinero y podían llevar alimentos a su casa. La oposición en Cuba no. La oposición en Cuba tiene que la ¿Por qué no solidaridad de existe? afuera. A ver, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué no existe ese respaldo de la como debe ser, de la opinión internacional? Porque ahora mismo, Fidel, Mira, ahora mismo, y mira. estamos hablando de dos procesos semejantes, Venezuela y Cuba. Permíteme un momentito, déjame hacerte una pregunta. Sí. Apoyamos a Guaidó, los Estados Unidos. Sí. La OEA apoya a Guaidó. Sin embargo, el mismo representante de los Estados Unidos en la reunión de la OEA, que le da la mano a Guaidó, ese gobierno de él habla con Maduro y pone a Maduro en la escena internacional para que Maduro baje los precios del petróleo o empiece a producir petróleo para que puedan bajar los precios. ¿Dónde? Entonces no hay respaldo realmente. ¿A qué juega los Estados Unidos? Hay muchísimo que hablar. Cada época tiene sus exigencias. Y mira, En cuando se habla de los. detrimento de las libertades. No, mira, hoy en día hay un mundo distinto al mundo de ayer. Es decir, no estamos en el mundo ese unipolar, donde los Estados Unidos, como polo más poderoso, decide el rumbo del mundo. Hoy Ya hay perdió. muchos centros de poder, con una serie de países girando en su derredor. Y bueno, ya tú ves, bueno, una guerra de Ucrania hace que hay una gran hambruna en África, ha producido una serie de efectos. Hay que ver este invierno cómo es el problema de la producción de calor, la energía, el gas que barato que suministraba a Rusia. Recuérdate que la gran economía europea, o básicamente la alemana, que es uno de los países más fuertes, se debe a las inversiones alemanas y al gas barato ruso. Entonces, todo esto está condicionado por una serie de circunstancias. Cuando ocurre la guerra de Ucrania, cambió las circunstancias de la mirada de Washington hacia Venezuela, y ocurre lo que tú me acabas de describir, porque hay un pragmatismo internacional en el cual muchas veces las ideologías y las cosas funcionan dentro de la frontera, pero ese pragmatismo hace que tendamos puentes con quien tengamos que tenderlo para tener ciertas posibilidades. Eso es lo que está viviendo el mundo. Yo no estoy diseñando el mundo. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo ni que estoy en contra de eso. Yo estoy sencillamente tratando de entender por qué ocurren estas cosas para que no me alarmen tanto. Es decir, yo tengo la visión de que para Cuba
siempre han habido circunstancias mayores. Por ejemplo, en los años 60, el presidente Kennedy dijo, bueno, ya sabemos que hay cohetes nucleares aquí cerca, esto hay que resolverlo. Fueron a resolver eso y resolvieron eso. ¿Con quiénes hablaron? Con Nikita Khrushchev. Y bueno, resolvieron eso, ni hablar, ni tuvieron que hablar con Fidel Castro, porque se sabía que con ponerse de acuerdo con Nikita Khrushchev, con eso bastaba para resolver ese problema. Y así los Estados Unidos han aprendido a tratar de resolver problemas ya muy perentorios que tienen que tratar de resolverlo, como pudiera ser, por ejemplo, decir, esta situación de los que cruzan la frontera no es lo suficientemente fuerte como para tratar de repetir la coyuntura en que tuvieron que decirle a cuidado con un éxodo, porque esto se va a ser considerado como un acto Oye, hostil. pero Todavía no los estamos. 5.000 cubanos es un éxodo. Es un éxodo, pero es un éxodo, ha estado tolerado, no está pasando nada. Controlado por la mafia castrista. No, y no, y pues sí, pero bueno, aquí en los Estados Unidos no está pasando nada, porque realmente los Estados Unidos también se alimenta de las emigraciones, se alimenta de toda esa juventud que cruza la frontera, porque recuérdate cómo ha sido la proporción aquí, las preocupaciones que tiene la seguridad social aquí en los Estados Unidos es que haya más fuerzas pasivas que activas, entonces todas esas juventudes son aire fresco, no es más a mostrificar, ah, que pasan delincuentes, que pasan individuos con paquetes de droga y todas esas cosas, eso ha ocurrido siempre y no está Y ni eso no reforzado pasa, ni y condicionado. eso no pasa con los migrantes. Los narcotraficantes ya tienen su ruta de entrar a la Tu droga. ruta tiene todo eso establecido, entonces no podemos mezclar una serie de cosas que se presta Pero a veces entonces, para campañas políticas. Washington ha volteado la cara hacia el tema cubano. Hay mucha ambigüedad de las administraciones norteamericanas. La ha habido siempre. Nixon, ¿qué hizo con China? Después, la política del ping-pong. Mira lo que es China. China es una dictadura también. Es un sistema autoritario. De Arabia Ese Saudita. Xi Jinping no es un demócrata ni nada por el estilo. Y China fue la nación mejor favorecida durante un montón de años. Yo creo que el que atacó eso fue el presidente Trump, que dijo, no, aquí los impuestos tienen que ser. Y bueno, y eso más o menos se ha mantenido así, porque Biden ni siquiera ha revertido nada de eso. Al contrario, enfiló los cañones en vez de a China, a Rusia. Y bueno, está esta situación de la guerra de Ucrania y todas esas cosas, que no quiero caer en ese tipo No, de. no, no, no. Ahora. Estábamos hablando de eso, estábamos hablando de, a ver, ¿por qué la dictadura cubana, el papel de la dictadura cubana, Juan José, yo en el ámbito internacional, yo he visto, y ellos se han preocupado más por que cada embajada sea un centro del Partido Comunista de propaganda y que le ha resultado, han tenido resultados, porque además es el país latinoamericano con más embajadas y consulados del mundo. Ahora, ¿por qué nosotros, me pongo porque me considero un opositor fuera de Cuba? ¿Por qué ha fallado en los grupos opositores en los Estados Unidos, que son los que tienen el capital, y no tienen esa fuerza diplomática o esa fuerza para ir con los gobiernos? Pero se hacen lo que nos escuchan y al final los gobiernos hacen otra cosa con la dictadura cubana. ¿Por qué? Carlos, las etapas y la fuerza de las convicciones. Mira, una parte de la verdad, yo no quiero decir que sea toda la verdad, porque sé que vamos a hablar de una parte, vamos a hablar de un 50%. A partir de 1959, ¿qué ocurrió aquí en el sur de la Florida? Aquel plan de principio del siglo, de esa empresaria, creo que de apellido Toddler, que le escribió una carta a Henry Flagg, por favor, una carretera aquí para más o menos. Eso se detuvo, A ese ver, empuje para desarrollar el sur de la Florida. explícanos mejor eso. A ver, explícanos mejor. Estoy hablando de la historia del A sur de la principios Florida. del siglo XX. A principios del siglo XX, la señora Toddler, creo que fue la que le escribió una carta a Henry Flagg para hacer una carretera por acá, para permitir aquí cierto comercio, etcétera, para empezar a desarrollar esta zona que tiene un clima magnífico, y tú has visto como las playas, Miami, etcétera. Eso se detuvo cuando el crack bancario del año 19. ¿Cuándo es que se pone en movimiento y el empuje al desarrollo que hemos alcanzado hoy? Que voy a especificar algo que mucha gente desconoce. A partir de 1959, con cubanos muy preparados que vinieron con todo a hacer lo que es hoy,
uno de los centros culturales y financieros más importantes del mundo. Por favor, es decir, si tú le hablas al gobierno, a Washington, de que Fidel Castro le ha hecho daño a los Estados Unidos, yo no sé cómo se pueden reír o qué te pueden decir. Dígante lo que te digan, ellos no lo van a ver así del todo, porque es imposible que Castro amenace el poderío militar de los Estados Pero Unidos. Pero sí lo amenaza ideológicamente. Ideológicamente ha provocado estruendos en algunos lados que ha rebotado en beneficios para acá, para los Estados Unidos. Mira, los venezolanos han hecho un precioso dólar. Eso que empezó con cubano. Te iba a decir eso. Bueno. El experimento cubano del 1959 le hizo ver a los norteamericanos de que voltear la cara con los sucesos, los cambios políticos de América Latina, y que esa clase poderosa de América Latina se integrara al sur de la Florida para porque hay que traer sí, mira, capital. Hay que partir una cosa. Mira, los Estados Unidos es un país poderosísimo militarmente y financieramente, etcétera, etcétera. Pero si vamos a hablar de qué puede ser, qué es lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Aquí hay 50 estados. Los 50 gobernadores están mirando los estados. Ese gobierno federal, bueno, tiene que estar. Bueno, el Congreso está integrado por personas que son electas a partir del distrito. ¿Y tú crees que los políticos de distrito van a tener ese background cuando se tienen que preocupar después de 2 años por unas elecciones? Y hasta cierto punto hay mucha gente por ahí que dicen, y yo no comparto 100% nada de estas cosas. Todo tiene un papel dentro de este rompecabezas, pero no es una sola pieza. ¿Tú crees que si paran las emigraciones cubanas en el futuro van a haber aquí congresistas y senadores cubanos? Nevere Cantori. ¿Cómo tú vas a ir a buscar el remedio a donde el remedio de mi visión y de mi posición para hacer lo que puedo yo hacer y que debo hacer por los Estados Unidos va a impedir, tú sabes, que yo tenga que, o sea, va a ser que yo tenga que actuar en contra de la gallina de mis huevos de oro? Eso también me lo han dicho mucha gente y yo he rechazado esa piececita de rompecabezas. Porque yo siempre he dicho, nuestros congresistas son muy buenos. Y recuérdate que estamos en Norteamérica y somos ciudadanos americanos y tenemos que velar por este territorio y tenemos que construir este territorio y tenemos que mirar a los Everglades y tenemos que buscar fondos para esto y para lo otro y para aquello. De hecho, Aquí ya se va a extender la construcción, la línea constructora no, de la Florida. Es que mira, Carlos, los Estados Unidos tienen que ocuparse también de los Estados Unidos. Aunque se ocupa de muchos problemas en el mundo, porque también ahí tiene asentados sus intereses y todo eso es muy bien. Y yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero también no dejo de pensar de que 5 o 7 cubanos en el Congreso no son los votos suficientes para dirigir la política de Washington hacia Cuba. Pero además, con estas polarizaciones de que nadie quiere hablar con Biden, entonces en campaña hay un partido que es El Salvador, el Redentor, y los otros son los que amenazan y que van a destruir los Estados Unidos. Así no hay diálogo. Esta polarización no puede permitir lo que nos enseñó a nosotros Jorge Mascanosa. Hay que trabajar con demócratas y republicanos. Entonces, mientras que existan estos rines de bolsillo tan incómodos, es muy difícil. ¿Qué pasó? Capturar más votos para hacer más potentes nuestras voces y que salgan las mejores líneas políticas para tratar de resolver de una vez y por todas esto que le llamamos el problema cubano. Oye, vamos a ir un momentito con José. Oye, está muy bueno, José, lo que me dijiste. Vamos a dejarlo con Mascanosa. Recuerda, porque quiero hacerte una pregunta de Mascanosa, que fue muy respetado por muchos aquí en el exilio. Enseguida sí. Regresamos, amigo. Enseguida regresamos. Sí. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En RC Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322.
Oye, llamen a la oficina del doctor René Cabrera, 305-596-0322. Tiene plan de financiamiento. Si tienes buen crédito, mal crédito, te van a atender. Hay un equipo de profesionales en la oficina de la clínica del doctor René Cabrera. Vas a ver el trabajo del antes y después. Todos los procesos naturales y no tiene complejo. 5 estrellas, todos sus comentarios en Google. Dígale que lo vio en la directa o en el canal de Carlos Calvo, su canal. Juan José, a ver, me voy a incluir. Hay muchos extremistas. Hay veces que los extremos y muchos extremistas que llegamos en los años posteriores de esta lucha. Hoy muchos criticamos el diablo, pero sin embargo, Jorge Mascanosa, para mí el líder más respetado del exilio en los últimos años, estaba a favor del diablo. De hecho, conversó con Ricardo Alarcón en un debate. Sí, yo recuerdo ese evento y no solamente la vi, hasta leí todo el contenido de esa entrevista. Okay, cubano, seguro. Te voy a llamar. Yo creo que te lo llamo y nos ponemos de acuerdo. Abraham, saludo, que está por ahí también. Mi amiga Libé Mejía también está por ahí. Dime, a ver, ¿qué pasa? Porque ahora hay muchos que decimos, diálogo no. Hasta muchos que iban a Cuba hasta hace 2 años. Hoy son muy recalcitrantes. Y yo me pongo en ese lugar. Pero Mascanosa estuvo dispuesto a dialogar con el régimen cubano. Bueno, al menos se presentó a una entrevista, creo que fue coordinada por María Elvira Salazar. Un diálogo. Y entonces estaba participando Alarcón, que después dijo que no sabía lo que se iba a tener, etcétera. Pero bueno, ya continúa ahí. Bueno, una cosa tremenda aquello, pero... fue muy necesario que los argumentos del exilio, en este caso representado por Jorge Mascanosa, se enfrentaran a los argumentos de Alarcón o de eso que le llaman la Revolución Cubana. Y ahí se puso en perspectiva las razones históricas por las cuales eso debe cambiar. Ahí se puso en perspectiva todo eso que el mismo Jorge Mascanosa ayudó a internacionalizar, que es el irrespeto a los derechos humanos, problema cubano, él le dio un impulso incalculable a la internacionalización de ese fenómeno. Yo antes de que te quería decir algunas cosas, Carlos, por un lado hablé de varias piezas de un rompecabezas, se me quedaron muchísimos, pero hay algo que no quiero dejar de pasar. La política cubana y la inteligencia cubana ha sido muy hábil también. Recuérdate que, por ejemplo, cuando le fueron a buscar a Manuel Antonio Noriega, estaba el presidente Ronald Reagan, que le habían llegado informaciones que las tropas cubanas estaban participando, etcétera. Ocurrieron dos cosas, una terrible y la otra de una habilidad extraordinaria. Por un lado, fusilan a altos oficiales en Cuba, y por otro lado, le informan a Ronald Reagan el intento de atentado, que Ronald Reagan comprobó que era cierto, y en agradecimiento mandó un general a conversar con Carlos Rafael Rodríguez a México. O sea, que todos estos juegos han sido tremendos como para decir, bueno, muchas veces cooperan. Hoy en día hay un pacto prácticamente entre la DEA y las autoridades cubanas, la Interpol y etcétera, y se intercambian informaciones. Hay una serie de cosas. Las conversaciones entre Washington y La Habana, todos estos han sido tremendas. Las conversaciones en Guantánamo. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una sólida fuerza cubana que intente canalizar eso hacia la solución de los problemas de la sociedad cubana. Se deja que, bueno, cada administración establezca los puentes con el poder en Cuba y traten de conversar lo que realmente a ellos les interesa sin tocar lo que pudiera ser en el arena internacional, injerenciar los asuntos internos de esa satrapía que existe dentro de Cuba. Entonces, es muy difícil. Nosotros aquí estamos unidos, tenemos fuerza suficiente, tenemos a los congresistas reunidos con una agenda sólida. Oye, Biden, esto es lo que es, y vamos a ver aquí a cómo ahora, tocamos. ¿Por qué no están los tiempos de Mascanosa, que él decía hay que conversar con republicanos y demócratas? Porque yo me acuerdo que él hizo a Clinton
A ver, ¿por qué no existe? Ya no existe un Mascanosa en el exilio. No hay un líder realmente de esas características que logre imponer ese criterio de manera magistral, ¿no? Porque Mascanosa no le puso una pistola a nadie. Él decía esas cosas y levantaba esa simpatía y esa credibilidad ante esas generaciones que lo conocieron, lo respetaron, incluso tuvieron sus votos hasta de confianza. Hasta el reverendo Jesse Jackson, me acuerdo, que lo sentó al lado. No, y lo recibía como un jefe de Estado en Latinoamérica, en Europa, etcétera, prácticamente. Ese hombre llegó. Es verdad que tuvo la habilidad de hacer una gran fortuna y aglutinar personas adineradas y que cabildearon y que pusieron honor y fortuna en función de la internacionalización del problema cubano. Y eso fue un logro, una etapa. Bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros. Entonces, sin ausencia de esa consecutividad, hemos perdido mucho esa reiteración de esos valores. No sin antes, sabes que en los tiempos de José Mascanosa tuvo aquí en el exilio voces que se lo ponían. El dominó no estaba totalmente claro. Bajo un monopolio o un control, como usando esas palabras. No, y hubieron organizaciones que firmaban documentos y después había unas estampidas, que eso fue muy grande. Incluso después de su muerte se dividió la fundación. Y la fundación es un grupo fuerte. Ellos están ahí, ni hablan, ni tienen necesidad de hablar, o hablan cuando quieran hablar, pero están ahí, son una fuerza. El presidente de la Fundación Cubano-Americana, Jorge Masanto, sí apoyó al gobierno de Obama. Pues, bueno, sabemos eso, pero eso es política interna. Eso es política interna y él no pudo condicionar lo que estaba pensando Obama ni la agenda de Obama tampoco. No vamos a decir que Jorge Masanto es el responsable de la agenda de Obama. Eso no, pues no, claro, tuviera ese poder, hoy más alabado. Pero lo que te quiero decir, sí, bueno, sí, no, aquí hay demócratas y republicanos y este país se ha construido con el esfuerzo de los dos partidos. Eso no se puede perder de vista porque la polarización no puede ser lo que va ni a salvar esta nación ni va a ser más nada mejor. Lo que se hacía extremadamente bien es el concurso de las dos fuerzas, que es lo que Mascanosa valora, prestigia y nos enseña. Mascanosa hizo campaña por Bill Clinton. Bill Clinton gobernó con varios republicanos. Y, a ver, bueno, Mascanosa hizo campaña por Bill Clinton. Sí, señor. Bueno, sabía. Sí, señor. Él tenía otro candidato, pero ya cuando una serie de cuestiones ahí, bueno, él se iluminó y dijo, bueno, con Clinton hasta el fin del mundo. Ah, después, bueno, Clinton, ocurrió lo de la base, etcétera, y el problema este del derribo de las avionetas, que eso es una espina que tenemos todos los cubanos. Yo condeno ese crimen. Yo condeno ese crimen. Y que por culpa de la espía Ana Belén Montes se paró la invasión. Cosas como esa también son parte de las piezas de rompecabezas que te hablo. Ese trabajo de Ana Belén Montes, eso cala y perdura por años, a pesar de que ella la metieron presa. Ahorita la soltarán por la cantidad de años hace que está presa. Ya la van a soltar casi y la están esperando en Cuba. Sí, sí, no, todo eso. Pero el trabajo que esa mujer hizo, más de 20 años duran esos efectos. Esto no es así como así, porque vuelvo y te repito, son 50 estados y cada uno de los estados está mirando sus asuntos. La política internacional está manejada por el gobierno federal y hay una serie de movimientos que los estados, según los empresarios que tengan y las inversiones que tengan por aquí y por allá y lo conveniente que son todos esos negocios, etcétera, la presencia del dólar en la economía mundial y todas estas cosas que se ve amenazada ahora por rincones de poder y esfuerzos que están haciendo, que si los chinos, los rusos, que si la ruta de la seda, el dólar, imagínate si el petrodólar cae y si la presencia del dólar en la economía no tiene la fuerza. Nosotros no vamos a controlar las inflaciones tan fáciles como hemos venido controlando en los últimos 50 años o un poco más. Hay muchos problemas que tiene que atender. A ver, Juan José, déjame hacerte una pregunta. El derribo de las avionetas, hermanos a rescate, ¿no fue el pretexto mismo de Fidel Castro o los Castro para que no existiera el acercamiento que se planeaba en el gobierno de Clinton con la dictadura cubana? Ellos no buscaron el pretexto. Como te estoy hablando de que eso puede ser una pieza de rompecabezas, pero no creo que sea rompecabezas completo. No lo creo. Sí, hay muchas especulaciones.
También hay especulaciones. Hay parte. Fidel Castro miraba mucho el ajedrez y creo que era un individuo que conocía muy bien este ajedrez político con Washington, sabía cómo no molestar a Washington, sabía cuándo podía subir la parada contra Washington. Él dominaba mucho eso, como pienso de que no hay otro dentro de Cuba vivo que sea capaz de hacer esas cosas que él hacía. Y no estoy haciendo un culto a la personalidad de quien desgració Cuba, porque en definitiva todo ha sido un fracaso. Yo no creo en los superhombres ni nada por el estilo. Yo creo que tuvo mucho éxito en cuanto a mantener el poder y estos rejuegos con Washington, de tirarle la de cal y la de arena, incluso de advertirle a quien se decía que era muy peligroso, Ronald Reagan, mandó a abrir huecos por donde quiera la isla. ¿Te acuerdas de esa época? Y mucha gente creía que los americanos iban a atacar, y después surgió hasta una muchacha que le cantó una canción que dice: el enemigo no es más que un amigo más. ¿Dónde estamos los cubanos? ¿Dónde venimos a producir incluso dinero para salvar a nuestros familiares aquí en los Estados Unidos? Y ya tú ves que no pasa nada. Que no existe un plan para atacar a Cuba, que no hay nada, no un plan militar para con Cuba ni nada. Además, todo está detenido. Claro, también ellos se han abstenido de usar un gatillo aquí dentro del territorio norteamericano. También eso. Pero en Porque su tiempo aquí lo antes usaba. pasaban cosas. Te iba a decir porque en su tiempo ellos usaban gatillo. Sí, cómo no. Aquí pasaba de todo. Hasta que esta gente dijeron, se acabó. Bueno, te voy a decir una cosa. Me acabo de enterar que el oficial que me atendía a mí por el CIA al principio de llegar aquí, de nombre Miguel, acaba de morir. Me dijo el doctor Gustavo León, que murió hace unos años. Y él me habló y tenía gran preocupación. Igual que los agentes del FBI, con mucha penetración de los comunistas aquí en Cuba, y principalmente con fachadas de personas que vienen con un background de profesionales. Él me decía que ellos tenían puesta la mirada siempre, muchos profesionales que venían de Cuba para acá, y que tú después los veías ocupando cargos en el país. Con el tiempo se daban cuenta que estos tipos habían sido funcionarios de la dictadura cubana y mienten a la hora de entrar por los Estados Unidos, ocupan como parte de la red de la red avispa, que muchos vinieron, casi ninguno era militar y con fachadas de civiles, y llegaron como agentes de la inteligencia cubana a este país. Él me decía, Miguel me decía, que ellos sabían que la inteligencia cubana, y él me lo dijo, y estaba reconocida como una de las inteligencias de las 10 primeras del mundo. Muy Y agresiva, estaba muy muy agresiva, agresiva. Esa fue la, muy mira la. agresiva, muy agresiva en cuanto a tomar posición. Ellos tienen garantizado un sistema aquí para que sus peones lleguen a donde pueden llegar. No quiere decir que lo Con penetran todo. diferentes tipos de fachadas. Hasta ponerle dinero para que abran negocio a los 5 años. Sí, como no, claro, tiene que estar fuerte para poder, porque el que tiene que trabajar 8 horas y después buscarse un part-time, ya su influencia política ya no llega a ningún lado. Ahora, No mira, llega. este mismo, claro, este mismo de las motorinas que autorizan de importar desde que está el almacén y la factoría en Hialeah, da la casualidad que está en Hialeah, donde hay cubanos americanos, la única empresa autorizada para exportar motos hacia Cuba es esta. Pero me acabo de enterar que el dueño no es americano. Es una persona de esta isla Caimán. Entonces, se me hace muy concho, qué casualidad. Pero vemos la influencia de la dictadura cubana dentro del aparato administrativo norteamericano, porque además, en plenas sanciones de Bush, usted recuerda que hablamos tú y yo mucho, Bush da una licencia a través de los FAC, creo, ¿no? Para que las personas viajen a Cuba. La licencia religiosa, las cartas religiosas. Sí. ¿Cómo todo eso es maniobra, Juan José, del castrismo, de poder manipular todos estos aspectos de la política nacional norteamericana? Empresarios,
lo trabajan a largo tiempo. La dictadura tiene un trabajo, y tú lo dijiste ahorita, si la gente se dieron cuenta, la dictadura tiene un trabajo de largo tiempo. Y estas células dormidas salen, y tú dices, ¿pero dónde estaban? ¿En qué momento salió esta gente? Y no sé, mira, poderosos económicamente. De manera visible han habido empresas aquí y dueños de esas empresas que han viajado a Cuba y que han tenido hasta la foto de aquel entonces que estaba vivo Fidel Castro, la foto de Fidel Castro entre sus oficinas acá. Eso era totalmente visible. Ya después que, bueno, muere Fidel y empezaron los negocios con las Fuerzas Armadas, cambiaron ciertas reglas de juego ahí. Porque todos estos individuos, bandidos incluso, a veces se quedaban con ciertos pagos y atrasaban, pero cuando pusieron una serie de militares ahí, que no podemos negar la disciplina que los caracteriza, y que si tienes que tú que pagar en 45 días, tienes que pagar en 45 días o quieren caerte a patada, y si no te pueden caer a patada, bueno, pues te votan. Y así votaron a una serie de... a esas compañías que tenían aquí los vuelos charter con el familiar de un agente, Henry Cabaña, y todas esas cosas. Estoy hablando con hechos que recuerdo, y más allá, no solamente ese tipo de compañías, que son varias, un montón de negocios y muchas mulas famosas saben que una vez al mes se reúnen con un oficial de la inteligencia, entonces esa gente viene para acá y viene para allá, y si tienen que hacer un pequeño favor, que no es una labor de espionaje ni nada, pero lo más sencillo que puedas garantizar, oye, mira, ayúdame a fulano a contactar con Vengano. Bueno, fíjate que tú tienes razón. Yo conocí a una amiga que tenía una agencia de viaje, iba como mula a Cuba. Pero esta agencia Patito, tú sabes, que recogía y tenía su oficinita ahí, la gente llevaba, y ella iba. Y una vez le dijo un tipo a su oficina en Flavia, ahí en la pequeña Habana, y le dijo, me hace falta que le entregues este documento en el aeropuerto, te van a estar esperando la gente. Es sellado, no puedes abrirlo. Ella se acobardó, se puso nerviosa. Cuando llega al aeropuerto José Martí, había un tipo esperándola. Fulana, dame lo que te dieron. Y el tipo se perdió de dentro del aeropuerto. Ahora, hombre. Cuando ella se negó la segunda vez, sucede que como estaba cerrando, a los días de negarse, cuando estaba cerrando el local, la asaltaron y le dieron una entrada de golpe. Porque estos malditos, estos malditos son asesinos. No, indudablemente, pero también hay una cosa, si tú le aceptas una vez a ellos, no te le niegues la próxima, porque ahí son brutales contigo, porque también tienen esos códigos. Son códigos mafiosos. Sí, si tú te paras de firma ahí la primera vez, puede que ni te den un piñazo. Pero si ya tú caíste, entonces tú vas a embarcar el compromiso, eso es lo que te va para encima, eso es tremendo. Entonces, eso aquí pulula. Eso aquí pulula. Y bueno, mira, se posicionan, llegan a la prensa, se tratan de acercar a congresistas, a senadores, etcétera, y tienen un amigo y son más activos que nosotros, porque tienen hasta la posibilidad de llegar más rápido y tener las appointments y todo. Nosotros tenemos que, no es fácil. Eso me da vergüenza tener que decirlo, pero eso es así. No, apuesto. Hay un sistema. Uno aquí viene, yo un opositor, cuando agarré un avión y viene para acá, bueno, con dos hijos y a trabajar y etcétera. Y estos tipos llegan y tienen hasta negocio ya. No, por favor, eso es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Y ya yo hoy por hoy, fíjate, a mí que me digan lo que quieran decir. Y vuelvo, repito, cualquier cosa que se me diga, con eso conmigo no camina, porque estoy convencido de lo que estoy diciendo. Yo generalmente he hecho mi vida con toda la independencia de cualquier tipo de, vamos a decir, de aparato, el bueno y el malo, pero yo no busco nada a través de ninguna agrupación, ni club patriótico, ni nada de eso. Y el mejor trabajo que yo tenía en mi vida es este que vengo haciendo los últimos años, y no se debe a nada. Entonces yo amo, respeto y me considero defensor de ese legado del exilio histórico. Yo, ante mi conciencia, ante Dios, me importa un comino el que no lo crea. Así, Carlos, me importa un comino el que no lo crea. Por eso mi mensaje y mi trabajo, cuando lo tenga que hacer y decir, eso va. Digan lo que digan. Por eso yo digo que hay que buscar una solución negociada, porque mira,
Nadie. De una solución negociada, explícate eso. Mira, hay que formar esa convicción para que eso sea fuerte y que este gobierno americano lo dejarte estar hablando de. Óigame, si van a dejar para entrar tres turistas y que a partir de diciembre o enero, febrero, la Western Union reanude tú sabes, sus operaciones, las remesas, todo eso, ya va a ser otra Cuba. Que quizás ahora esas molestias por las cuales la gente sale a la calle no se van a ver, entonces van a disminuir nuestras emociones, que no son más que emociones, porque hasta ahora sigue ahí la dictadura y el régimen. Ahora yo aplaudo todo y lo valoro todo, pero al mismo tiempo, mira, los que están presos de San Isidro están presos ahí, ya no son ni noticias. Es una cosa triste. Y así nosotros con esas falsas luces de los shows mediáticos, cuando digo show no quiero demeritar nada. Es decir, se vuelve show cuando se convierten ante nuestros ojos en falsas luces y que creemos que ya mañana se va a caer eso. Óyeme, un poder de un Estado con tanque de guerra y con todo ese andamiaje, que una sociedad que está diezmada salga a tumbarla sin poder orquestar un plan y una manera de cómo conquistar eso. Carlos, vaya, esperar eso es hasta infantil, está buena de fantasía, y que mañana se va a caer eso porque ya que no hay zafra, ya no hay zafra y no se ha caído nunca por la caída de la zafra. Es triste, pero tenemos que aprender de eso. Y entonces tenemos que dejar de ofendernos los unos a los otros por una posición. Hey, yo no quiero dialogar con Díaz-Canel, Ignacio. No quiero hablar con el tipo ese. Que Juan José, yo pienso que Juan José dice algo y lo explicamos la otra vez. De todas maneras, el gobierno norteamericano está dialogando con la dictadura cubana. Hombre, claro que lo está haciendo. ¿A qué se debe, Juan José, que el gobierno norteamericano no sienta a la oposición en la mesa de negociación? Ese es tu reclamo. Que siente en la mesa de negociación a la oposición cubana, que tenga voz y voto en esas negociaciones que tienen con el régimen. Porque ellos van buscando puntos de su agenda y en eso no pinta nada a los opositores. Al contrario, si pudieran ser si pudieran ser obstáculos para lo que ellos quieren imponer, no los van a solicitar. Ellos van a tener éxito. Barack Obama tuvo el éxito de ser el primer presidente que viaja a Cuba de los Estados Unidos después de tanta supuesta tensión entre David y Goliat. Por favor. Con un diálogo que se hizo a escondida. Exactamente, y que después salieron nuestros congresistas de época a protestar porque se enteraron cuando ya el avión partió. Esas cosas a mí me da un dolor profundo. Y vuelvo y digo, aunque nadie lo quiera creer, yo no hablo con trastienda, respeto a nuestros congresistas y el currículo de trabajo que han tenido. Si hay que quitar ese sombrero con Lincoln Díaz-Balart, que ya no está en el Congreso, eso vaya, también hay que reconocerlo. Ya no hay una suma de Lincoln. Ahora es algo distinto. Pero al mismo tiempo son buenos congresistas americanos. Y por qué no, sienten también esa parte cubana y sienten por Cuba, pero saben que están limitados, no tienen esa fuerza, no tienen ni la fuerza de la fracción más extrema de izquierda que tiene el Congreso norteamericano. El caco cubano no tiene esa fuerza. No la tiene. Y nosotros pensamos que tenemos esa fuerza. Bueno, nosotros, no sé, miramos hasta la punta de la nariz a veces, no más allá. Porque si miráramos un poco más allá, usted tiene que ir buscando los bienes mayores, no solamente. Mira, todo este barraje que a veces se usa de uno para ofender al otro y etcétera, etcétera. Claro, estamos en. Además, yo pienso que la dictadura busca eso también. La dictadura busca la manera de masificar. No, alienta eso y mucho. Óyeme, todo el que venga. No, pero ese tipo está hablando de negociación, que se hace cuando. Óyeme, si la negociación es la única forma en que va a acabar con eso, ellos van a tratar de tirotearte. Porque. Tirar tiro, ni ese que sale por ahí nunca ha tomado una pistola para hacer nada. Porque generalmente los habladores no han sido los que han luchado. Esos habladores, y yo no digo los habladores, los influencers, son dos cosas distintas, porque hay que ser influencer. Tú eres un influencer. Yo estoy aquí hablando contigo porque te quiero y te admiro y te respeto. Y yo sé que podemos... tú sabes, impulsar estos valores a través de tu canal, quizás otro mañana me inviten, pero de hecho si se han enterado de esto, confieso que no me han invitado y no quiero decir estoy como un niño, quiero que me inviten, vaya, para que así lo digan. ¿Por qué? Porque lo que yo persigo es que todos estos valores se movilicen.
no va a haber guerra. Lo que ocurrió en la brigada 2506, eso en el 61, ya no se puede, porque los Estados Unidos ya dijeron no. Ya no hay otros Cambrai, no puede haber otros Cambrai. ¿Qué fue la de las Cambrai? Si en el 80 y pico, Ronald Reagan, en el 80 y pico, Ronald Reagan, me dijo Aldo Rosado Tuero, el luchador por los anticomunistas, por los caminos del mundo, que en los 80 y pico, el gobierno de Reagan los llamó y les dijo que se acabó la lucha. Se acabó, que los cubanos lo cogieran. Querer hacer lucha armada contra Castro iba preso. Bueno, ahí está el caso de Arocena. Pero además también, Arocena, que bueno, lo liberó Biden. Mira, te quiero decir algo. Oye, increíble. Increíble, ¿no? Increíble. Las cosas increíbles son a veces las más... Las cosas increíbles de la política. Sí, pero a veces son las más ciertas. Mira, toda guerra, incluso la guerra, la guerra, termina en una negociación. Guerra termina en una negociación. ¿Tú crees que la guerra de Ucrania va a terminar con la derrota de Putin? ¿Viví por ver? Pero yo no quiero hablar de eso. Ahora, este fenómeno que hay en Cuba, un día va a haber una negociación. Y es bueno empezar a impulsarla desde ahora para ver si podemos acortar el tiempo en que esto pudiera ocurrir. Porque estamos esperando que eso, no sé. No sé lo que va a ocurrir. Las negociaciones de Venezuela fallaron. O Estados Unidos, yo pienso que Estados Unidos hizo que fallara. Mira. Porque le jugó sucio el primero. El líder que pusieron. Yo respeto mucho el proceso venezolano y he participado con ellos en programas donde hemos hecho algunos análisis y eso. Yo he dicho ciertas cosas sin hacer un mimetismo entre Cuba y Venezuela, que son realidades también distintas. Yo ese proceso de Venezuela y las prédicas que he escuchado muchas veces es como nosotros los cubanos muchas veces confundimos la enfermedad con el remedio. A veces eso pasa y uno tiene que saber diferenciar la enfermedad, la infección y el remedio. Entonces, cuando eso en el proceso venezolano, que es más nuevo, es más lógico. Pero en el proceso cubano, que ya estamos ya a 60 y pico años, ya tenemos que ya madurar lo suficiente para que cada estrato de esta sociedad, fuerza, agrupación en el exilio, se puedan sentar a discutir líneas de acción probable y posible, porque la política es el arte de lo posible y en esto es política, porque incluso la guerra es una manifestación de la política, pero nosotros no tenemos un estado aquí, nosotros vivimos incluso dentro del estado de la Florida y quien está en New Jersey, en otro estado, y vivimos dentro de una nación que no es la nuestra. ¿Y por qué? Bueno, Estados Unidos no jugó sucio, tú me disculpas, porque nunca reconoció un gobierno en el exilio constitucional. Yo creo que se puede comprender incluso los movimientos de la política, aunque a veces nos duela el estómago, para tratar de no sembrarme un ánimo que me limite a tratar de buscar, lograr cosas. Porque esta postura de no voy a hablar con este presidente porque es un comunista, entonces eso me parece algo tonto. Pero eso es que Biden es el que lo ha querido. Biden escucha solamente a una parte del exilio, no escucha al exilio combativo, de verdad. El exilio unido y bien combatido. Bueno, recibió a Yotuel, el de Patria y Vida. Entonces hay cosas que pasan, como mismo, bueno, Trump recibió una serie de gente. Biden recibió, es verdad que sí, Biden recibió al de Patria y Vida. No me acordé, el Departamento de Estado. Liberó a Rosena. ¿Y que yo estoy haciendo campaña con Biden? No. No, pero es que tenemos que aceptar. Porque hay gente que dice, oye, no se es el presidente. Pero se reunió con Yotuel, invitó a Yotuel a la Casa Blanca. Yotuel, que es impulsado por muchas plataformas de recalcitrantes cubanos americanos. Entonces, Yotuel fue la voz de la parte de ese chico. Que mira, hay grupos aquí muy adelantados. Hay una agrupación por ahí que tiene un website, incluso que ellos reúnen personalidades de la cultura de Norteamérica. Sí, no, pero bueno, Yotuel es un cubano, yo lo quiero. Pero sí, lo que te quiero decir, aquí hay. El único que recibe la administración por el lado de los recalcitrantes es a Yotuel. Y por el lado de los comunistas es a Carlos Lazo.
Entonces, me tengo que decir, tengo que decir que si recibe a la gente, porque YouTube fue impulsado por las plataformas de cubanos americanos con mucha fuerza. Entonces, y hay un equipo ahí, y hay un equipo, que por lo menos lee las cartas y hasta las contesta. Yo tengo un corolario de cartas firmadas por Joe Biden. Y eso, bueno, lo tengo ahí. Eso pertenece a mí porque yo sí mando mis criterios para allá. Y yo tengo el mayor interés en que Cuba cambie, en que Cuba sea libre, en que los cubanos puedan escoger su proyecto de vida y desarrollarlo dentro de Cuba. Y que todo el que está retirado aquí y considera que tiene que mudarse para ahí, recibir el retiro y adelantar la economía cubana, que vaya también, pero eso tiene que ser en libertad, eso tiene que ser con diputados reales de un mundo diverso que es Cuba. Cuba no es monolítica, eso que es Partido Comunista, de que este es nuestro sistema, todos esos disparates que han hundido a Cuba, eso ya tiene que cesar, obviamente. Ahora, y no podemos repetirlo. La salida, ¿dónde estamos los cubanos? Ya para terminar, casi. Porque hay que entender algo. Yo, también las palabras de Don José es muy profundo. Alguien dice, nuestro amigo Abraham dice, lo que quedaba a Rosena, sí, pero era inmoral que a Rosena quedara así, pasando varias administraciones republicanas. Pasando varias administraciones y que ningún político cubano-americano, ningún político del Congreso y el Senado abogó nunca por la vida de Rosena. Ninguno. Ninguno. Ni abogaron para que el presidente Trump, ni el presidente, ni los presidentes Bush, ni Obama, ninguno, le diera el indulto a Rosena. ¿Me entiende? Y sin embargo, los cubanos americanos, luchadores de verdad, los que ahora tienen pantalla, no. Me dice que me escucho bajito. A ver, déjenme ver. Bueno, yo te escucho perfectamente, no sé. A ver, ¿cómo me escucho? Me escucho bajito. Yo te escucho perfectamente. Mira, a ver, díganme ahí, por favor. Díganme, o me acerco más al micrófono. Déjenme acercarme más. Fabián es de la séptima provincia y todos estos luchadores por los caminos del mundo le escribían a los políticos cubanos americanos y ninguno abogó por Arocena. Tenían miedo a abogar por Arocena. Entonces la verdad es que decirlo, no es que Arocena haya salido ahora como un trapo maltratado. Sin pero bueno, al menos salió. Con este hombre. Salió, bueno, ya la administración. Hay que darle. ¿Salió? ¿A quién le va a dar Miriam? La esposa de Arocena. Yo conocí a esa esposa recogiendo firmas y yo le firmé varios documentos. Claro, un esfuerzo extraordinario que hizo porque su esposo fuera excarcelado debido a su problema de salud y la cantidad de años que estaba cumpliendo, etcétera. Yo no, fíjese que dije, no quiero hablar de lo que hizo o lo que dejó de hacer. Yo creo que ya lleva un montón de años y si está preso y tiene una edad determinada, ese hombre merece ese perdón, indulto, que es lo que da un presidente, y bueno, que sea excarcelado. Eso no lo hizo nadie más que este señor. Entonces, yo voy a mirar la parte buena para tratar de ver si puedo buscar la buena solución, porque guerra no podemos hacer. O sea, los señores que critican la negociación, que es buscar una solución, o hacer un negocio. ¿Cómo tú entenderías buscar la solución? Bueno, yo lo que entendería es ver todo el caucus de congresistas y senadores ya proponiéndolo y toda Miami en la calle 8, donde quiera, saltando y verdaderamente propugnando esa solución. Eso sí es una presión política. Y yo estoy completamente seguro de que sí escuchan. El gobernador de la Florida va a escuchar y va a ayudar, etcétera. Y van a ayudar senadores como Bob Menéndez, como Abbio Cires, y van a ayudar Marco Rubio, va a tener que, porque nosotros somos los que lo elegimos, y María Elvira Salazar, y Mario Díaz Valar, y hasta Carlos Jiménez va a tener que, porque ese es el llamado de quienes votamos por ellos, señores. No queremos que, no estamos viendo a esa gente como nada, no. Esos son nuestros congresistas, los respetamos y lo queremos y queremos que esté ahí, porque nosotros los cubanos no podemos tampoco estar en contra de nosotros mismos, pero sí en favor de estas soluciones y bueno, de cartas con ellos y mira, existe estas luces, existe este plan y si no hay ese plan, bueno, lo divulgo o lo ayudo a construir porque soy un granito de arena más.
No quiere decir que tengo la sapiencia ni nada por el estilo. Tengo un poquito de experiencia, he observado todo lo que ha ocurrido en estos 60 y pico de años y lógicamente puedo tener una opinión más sólida quien quiera haber estado de espalda a eso por H, por B, por X, Y, Z, por su derecho. Yo no estoy criticando a nadie. Pero lo que no puedo tampoco es estar contemplando el temor de muchas personas que tienen esta misma posición y ni siquiera porque tienen temor a lo que le puedan decir. El que hable, que diga. Ese es su derecho también. Y los que están aquí al servicio de la dictadura para contradecir estas posiciones, que es el único camino en el cual pudiéramos sólidamente hacer una real presión. Porque todo lo demás es esperar, bueno, que aquello derribe. No, chicos, eso ya hasta cierto punto se va a ver en la historia como un aspecto muy negativo. Yo no quiero que los patriotas cubanos queden con esa marca. Justificar se puede justificar y mañana sale un inteligente, porque hay personas muchísimo más inteligentes que yo que movilizan esas emociones de manera tal que lucen hasta más patriotas que nadie. Y muchas veces no tienen ni siquiera el currículo patriótico que tienen muchísimos que yo conozco aquí que si han venido ni siquiera hablan. E incluso, fíjate, estas posiciones que ellos tienen volando aquí, que no es en favor de un diálogo, ni una conciliación con el gobierno, ni nada de eso, la solución. A través de la influencia del poder de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Los que han luchado y los que han tirado tiros y que se han arriesgado son los que menos ofenden a uno y los que menos le dicen cosas a uno. Yo los conozco. Carlos, sí conozco a esos valientes hombres que han hecho. Aunque te contradigan, aunque no compartan tu posición, no te ponen esa cortapisa ni te ofenden. Porque tienen también estatura y caballerosidad y reconocen que tú has peleado y que tienes una opinión. Y si te tratan de convencer de la otra, bueno, es su derecho también hacerlo. Pero no caen en esas boberías de mucha gente que empiezan a ofender al que está hablando a través de un canal de esto de YouTube. Claro. Eso te lo aseguro. Claro, y yo respeto todas las posiciones. Simplemente yo tengo una posición. Claro. Que de todas maneras hay que entender, los cubanos tenemos que entender algo. Que hay negociaciones. Y han existido negociaciones entre el régimen cubano y los gobiernos norteamericanos. No ahora, para solucionar el problema de los cubanos. A ver, eso es lo que te quería. Nunca solucionan estas conversaciones. Nunca soluciona el problema de los cubanos. Y no vemos la fuerza, como tú dices, de políticos cubanos americanos. Ni vemos la fuerza con las administraciones, con todas, republicanas y demócratas. Que se sientan a conversar con el régimen cubano y no toman en cuenta al cubano. No lo toman en cuenta para nada. Oye, que muchos comunistas por ahí diciendo no, que los intereses no quieren, porque si se cae Cancún, no, que si Miami se cae. No, que porque si no hay cubanos viniendo para acá, los cubanos más nunca vamos a dejar de venir para acá, aunque Cuba cambie, señor. Porque es que aquí hay familias asentadas, el número de cubanos que hay aquí, ya eso va a ser un contexto, que eso debe ser el contexto más favorable hacia el desarrollo de Cuba. Estar aquí y seguir viniendo para aquí, aunque Cuba se libere y se desarrolle, señores. Bueno, este es caso mexicano y de toda Latinoamérica. Por favor. Los mexicanos no regresen, en México no hay ese problema. Ahora, la gente dice. La negociación no. A ver, pero yo sí pido la negociación con la oposición en la mesa de negociación con el gobierno norteamericano, porque en definitiva hay que entender algo. Estamos en un callejón sin salida. Y lo que dice Juan José es claro. Se está negociando con la dictadura cubana y el pueblo cubano. No para solucionar el problema del pueblo de Cuba. Simplemente fortalecen. Quien lo haga, yo no quiero mérito personal, ni nada por el estilo. Que se plantee la solución del pueblo de Cuba al menos. No, estas conversaciones así que son para resolver algunos problemitas que atañen a la administración norteamericana, porque lo que se va a resolver es aquí. Y cuando van ahí, vean, no, son cerrados. Esto es, no hay que resolver este problema migratorio. No, que les va, no, eso no se trata ahora. No, que esto es lo otro. Y por favor. No, y estoy, oye, mencionando temas. Dice Grisel, cogiste, no se dialogó, no sé, cogiste, se negoció muchas veces. Stalin y ¿cómo se llama? Pacto firmaron y todo, por favor. Lo que pasa es que la coalición después de Hitler fue el pueblo alemán nunca se liberó a Hitler. El pueblo alemán fue el verdugo
Hay que revisar la historia de esa Alemania y de ese Hitler, porque Hitler se vio como un aliado porque luchaba contra el comunismo rojo. Y después cuando se viró contra él, entonces se le viró el mundo ese democrático. Y después surgió lo que surgió, y el plan marcha y toda Europa y un pacto, la OTAN, etcétera. Pero antes, vamos a no. Yo condeno el holocausto, yo condeno el abuso contra el pueblo judío y por parte del nazismo. Pero tampoco soy un ciego. La cantidad de banqueros que todavía tienen nombres y apellidos acá, que financiaban a Hitler. A Hitler. ¿De qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando, Emma? Cuando tenemos todos los elementos. El hermano de la reina. Culturales e históricos para comprendernos un poco más y para no estar viendo el enemigo por gusto. Somos cubanos todos, tenemos que oír y hablar todos para poder encontrar esa solución, para poder hacer una presión a título de una comunidad. ¿Tú estarías de acuerdo en juzgar a la dictadura, a los responsables, a la justicia? De manera ideal, siempre luché por eso, pero yo vengo luchando por eso en el terreno de Cuba y anunciando justicia dentro de Cuba. Que ahora aquí apenas lo diga. Óigame, señores, no se equivoquen. Yo vengo de Cuba, de las celdas oscuras, de esas ergástulas de Castro que tanto se han denunciado. Yo era uno de los que impulsaba esas denuncias, no solo por mí, porque yo nunca decía, no, acabo de salir. Cuando te metían a ti o al otro, era cuando yo denunciaba. No se equivoquen, no crean que la cosa es tan así como así. Y yo recuerdo que hacer un llamamiento en el barrio para que la gente se sume, no querían presentar pelea. ¿Por qué, Juan José? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Que al temor a la represión y a todo lo que te cae encima, a esa sabiduría de pueblo de no caer en esas dificultades en las cuales yo caí por oponerme a un régimen totalitario. Imagínate tú que esa sociedad empezó a ver no lo que alcanzaba un bandolero más que un médico. Pero cuando tú eras opositor, siendo médico, abogado o lo que sea, tenías menos que el tipo que estaba con un trabajo para llevarse una madera o un arco para vender en la calle. Tú no tenías nada de eso. Estabas en la más triste de las miserias. Y el pueblo cubano, con su suspicacia y con su sabiduría o con lo que sea, no caía en esto, señor. Yo no tengo odio por eso. Yo no critico por eso. Porque muchas veces yo decía, caballero, no puedo comprar un zapato abandonado. Yo tengo una historia del hijo de un opositor que va a hablar pronto con nosotros, que es parecido a lo que tú me estás diciendo. No, el problema está, mira, y yo entiendo, fíjate, yo no estoy en contra de ese pueblo que nunca se sumó a las luchas opositoras. Y muchas veces en ese proceso de ceguera que tenían, no nos veían como ese liderazgo positivo para tratar de cambiar las circunstancias de que a veces no sabían a dónde íbamos a llegar. Porque nadie es profeta y no todo el mundo tiene que estar creyendo en que somos nada. Mira, y además nuestra historia está tan plagada de cultos a las personalidades que yo no quiero caer en eso. Oye, ya es suficiente, señores, suficiente eso, que pero es una solución, la solución probable y posible. Y si esos que critican la negociación quieren hacer la guerra, que me inviten. Va para la guerra. A la guerra, no a la bobería que hablan por ahí la gente. Claro. No, tampoco así, no, porque vaya, por Dios. Sí, no te entiendo. Tú no sabes cuántos calentones eso me decían en Cuba. No, cuando esto sea la verdad, yo. Mira, por favor, no me hables de la verdad. Si tú no quieres ni que te vean aquí hablando 5 minutos conmigo, ya tú te quieres retirar ya aquí en el barrio. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes valor para hacer otra cosa? No me fastidies. Fueron entonces, varios, todas estas cosas. Hay que dejar ya esa babosería. Hay que tratar de ser realista. Hay que tratar de buscar solución. ¿Por qué? Por amor a ese pueblo que está sufriendo. Por amor a esos enfermos que no tienen medicina. Y yo no estoy diciendo vamos a mandar un barco para allá ni nada de eso. No se trata de eso, porque eso no resuelve nada. La solución era para ayer, pero bueno. Hoy se está acabando, bueno, porque mañana por lo menos haya una. Apuntemos a solucionar nuestros problemas. Tenemos que proyectarnos para apuntar a solucionar nuestros problemas. Cuando escucho tu historia, Juan José, y la historia de este muchacho, que es un hombre ya que habló conmigo,
la historia de su papá y el niño, lo que sufrió siendo un opositor, su papá, las penurias, el sometimiento al hambre, cómo las personas, cómo trataban, me imagino, a los judíos. Ustedes fueron los judíos de Cuba, la peste, nadie quería acercarse a ustedes, a los opositores cubanos. Como así mismo era. Como sucede actualmente. Yo le dije, y te lo voy a decir también a ti en público, y nunca te lo he dicho, mi hermano, cuando él me estaba haciendo su historia, que a mí me conmovió mucho, yo le dije una sola palabra, igual te la digo a ti, se la digo a todos los presos políticos de esa época en Cuba, y le dije, coño, hermano, te pido que me perdones. Te pide que me perdone igual que tú, Juan José, porque estábamos en dos polos opuestos. En ese momento yo estaba en Cuba en la seguridad personal. Lo corté, no quita lo valiente. Igual que le dije a este muchacho, a este hombre, te digo a ti también y le digo a los presos políticos cubanos, que yo le pido que me perdonen por el tiempo que vestí el uniforme. Pero conocí, estando en Punto Cero, conocí hombres como tú por Radio Martí. Conocí tu historia por Radio Martí. La historia de muchos hombres y mujeres que eran maltratados y encarcelados en Cuba. Y que los cubanos les dimos la espalda a ustedes. Hoy ya vemos muchos por aquí que son muy recalcitrantes. Se quieren dar... ¿cómo se llama esto? Golpes en el pecho. Fueron militantes del partido, fueron de la juventud comunista, fueron de los sindicatos y nunca apoyaron a ningún opositor dentro de Cuba. Hoy son los más recalcitrantes. Yo siempre digo que el extremista al final es un oportunista de mierda. Lo digo sinceramente. Me repugna el extremista. Porque al final me doy cuenta que es un oportunista. Sí, eso apesta por ahí y vienen a predicar el confusionismo aquí. Trata de confundir. Entonces, a mí eso, la verdad, me resbala. Yo te conozco de Radio Martí en Cuba, cómo hablaba desde Cuba, cómo los maltrataban ustedes en Cuba. Y yo lo escuché y aprendí de ustedes, de hombres como tú, que me fueron aclarando la mente. Y fueron ustedes la inspiración para que yo rompiera con el castrismo desde la fila del castrismo. Claro, yo te estimo y te aprecio porque tú actuaste de acuerdo a lo que tú creías que estabas haciendo bien. Es más, el cuerpo de la seguridad personal no es el que ha salido a la calle a piñazo a los opositores. Estuve con el responsable del desastre y entendí que tenía que separarme. Pero no veías, claro, cuando empezaste a ver lo que él hacía, te separaste, diste ese paso. Por eso yo te considero mi hermano. Y eso es lo que hay que hacer, superar esas circunstancias. Claro. Sí, bueno, yo digo circunstancias, ni siquiera le pongo un calificativo. Porque cuántos por ahí no he visto. Cuántos por ahí yo me he encontrado aquí en Miami que tenían una posición muy frontal con respecto a lo que yo tenía, hoy están aquí. ¿Y qué voy a hacer yo? No, yo no tengo ni que ir a decir a un policía, mira, este era esto o aquello. No al odio. No al odio. Yo no funciono por odio. Yo quiero solución. Fíjate, a lo mejor soluciona el problema de Cuba, a lo mejor yo me voy para... no sé para dónde, pero al menos donde quiera que esté, voy a tener regocijo que al menos los cubanos empezaron a respirar y que pueden construir realmente un país donde puedan vivir. Claro, claro. Mire, yo no estoy diciendo Cubano Libre. Dice, para Carlos decir la solución de Cuba no es un diálogo, no es no ser extremista. Es una locución distinta y diferente, pero hay que tildar de extremista al que no quiere eso. No. No, no. Yo no estoy diciendo, el extremista es el tipo que vive, que hasta ayer iban a Cuba. Hasta ayer no salían de Cuba y hoy son más extremistas que nadie. Y cuando llegaste al exilio no te diste cuenta. Todos tenemos un proceso. ¿Por qué criticar al cubano que va a Cuba si tú fuiste 15 o 20 veces a Cuba?
¿Por qué criticar? Deja que llegue 20 veces a Cuba y se dé cuenta. Porque hay que predicar con el ejemplo. ¿Qué hiciste? ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender y no volverte más anticastrista que nadie cuando tú en Cuba no lo hiciste. Y bienvenido se lo hace desde aquí. Pero ¿por qué juzgar? Mira, yo conozco, hay un actor que ahora lo están acabando por las redes sociales. No es de mi agrado, no es mi amigo. Alexis Valdés no es mi amigo. Y cuando lo cuestioné, cuando dijo que había racismo en Estados Unidos, le dije, oiga, un tipo como tú, que le pagan bien, mulato, como quiera decir, ¿cómo va a haber racismo? Pero sin embargo, lo que no reconocen algunos que hoy atacan a Alexis Valdés es que Alexis Valdés nunca ha ido a Cuba. Es que Alexis Valdés nunca ha ido a Cuba. Pero vienen las tropas, estas que se convierten en respuesta rápida a la internet, a liquidar a Alexis Valdés. Otaola es cuestionable. Yo soy cuestionable. Todo el mundo va a hacer. Sí. Alexis Valdés es cuestionable. No podemos, porque desde que yo conozco a Alexis Valdés nunca ha ido a Cuba. Entonces las tropas acaban con Alexis Valdés a querer desmoralizar a un hombre. ¿Por qué? Claro, porque mira, al aparato cubano no le conviene lo que los artistas son capaces de movilizar, lo que esas personas públicas son capaces de convencer. No les conviene, tienen que tratar de desprestigiarlo y hay muchas personas que se prestan para eso. Los artistas, como todos, pueden tener una opinión política u otra, pero si tienen el deseo de que esas cuestiones que hay en Cuba se superen, basta. No me importa que sea demócrata, que sea republicano o etcétera. Por Dios, lo que hay que desear para Cuba es cambiar Cuba, mejorar a Cuba, que llegue la libertad a Cuba, que no se te encarcele por tu pensamiento, que no se te impida que tú desarrolles una iniciativa. Adiós a las confiscaciones o a las nacionalizaciones, a los crímenes, a los encarcelamientos, los fusilamientos. Adiós a todo eso. Ya ocurrió. Y muchos de esos que accionaban o daban esas órdenes ya están muertos. Ah, quedan unos pocos. Sí, van a decir que Ramiro Valdés, que el otro, que Raúl Castro, que está vivo. Con más de 90 años cada uno, pero ahí están vivos. Señores, hay que mirar una Cuba que está ahí, que florece y que no pueden, porque no todos pueden escapar. Hay que tratar de liberarlo de esa circunstancia ahí en el suelo. Así mismo. Mire, señor, eso es lo que hay que mirar. Aquí tenemos que encontrar una solución entre los cubanos. No, mira, el artista que habló el otro día en Cuba, en Mar de Canel, también yo digo, tipo, lo va porque se va del país. Pero ¿por qué atacar? ¿Por qué atacar? ¿Y por qué sacar que el tipo tuvo una con? ¿Cuántas marchas no fue tú, el otro, yo? ¿A cuántos no fuimos en Cuba? Porque Cuba, todo Cuba ha vivido una doble moral. No le digan a Alexis Valdés doble moral cuando la mayoría de los cubanos, porque ahora nadie marchó, nadie dijo que no era por el comunismo. Aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pero eso, imagínate. ¿Cómo, señores? Hay que comprender. Yo no entiendo. Ahora nadie hizo nada en Cuba, todo el mundo fue anticomunista. Oye, hay que tener valor también reconocer quién fuiste. ¿Quién fuiste tú? Porque además, yo no fui a Cuba, no regresé a Cuba más por convencimiento. Porque me inserté sencillo cuando conocí la historia. Carlos, es que eso es parte del daño que ha hecho esa mal llamada revolución cubana. Eso ha dañado mucho. Una sociedad que se acostumbró a fingir, a simular para sobrevivir. Eso ya se engendró en la subconsciencia. Eso es muy difícil. Aquí nos vamos liberando, pero es un proceso también. Por eso muchas veces cuando pasan algunas cosas ni los tomo en cuenta, porque yo sé que ese hombre, si es auténtico y si no está respondiendo a ese concurso órdenes del lado allá, va a tener que cambiar porque aquí va a aprender. Claro, hay que y aquí la diversidad es parte de la democracia. Ahora, lo bueno que tiene, yo tengo claro el propósito de la libertad. Ahora, ¿cómo llegar? No hemos podido a través de una invasión, no hemos podido a través de una guerra de guerrilla dentro de los montes cubanos, no se ha podido a través de la oposición pacífica. ¿Qué vamos a hacer, señores? Dejar que ellos caigan, campeen por su propio respeto.
No, si hay veces, como decía Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. A veces lo inverosímil, lo más sencillo o el método más poco abrazado por nuestras emociones, a lo mejor es el que da el traste con esa intención de esa dictadura de mantenerse por los siglos de los siglos. Dice este señor, Maeríes Torres, ¿no? Si Otaola no hubiera hecho lo que hizo con unas cuantas personas, estaríamos mirando minado doble moral. Bueno, a mí Otaola no me abrió la mente. A mí me abrió la mente el exilio cubano hace muchos años. Hay muchas maneras de hacer doble moral. Hay muchas maneras de coger y hacer doble moral con toda esta lucha. Lo que pasa es que no critico al otro. Es que no podemos hacer tierra porque un tipo se meta conmigo. Yo voy a coger mis redes sociales para acabarlo, para destruirlo. ¿Qué es eso? Estamos entretenidos en eso. Eso es lo que quiere la dictadura cubana. Que nos despellejemos entre todos nosotros aquí. Entre todos nosotros aquí. Mira, Y que no miremos a Washington como el único grupo que realmente tiene esa fuerza y solidaridad realmente con los cubanos. Oye, no podemos prejuiciarnos de Washington, esté quien esté, porque si nos vamos a prejuiciar, ni Trump ni Bush acabaron con el régimen de Cuba. Claro, entonces nosotros no podemos estar... que fulano lo hizo peor y que Barack Obama lo hizo terrible. Bueno, está bien, pero ninguno ha acabado hasta ahora con eso. Entonces, no, pero lo que no podemos cerrarnos las posibilidades que tenemos, tampoco podemos decir bueno, ya. Oye, el que señor, este señor le abrió la mente en Cuba o en diferentes lugares, bienvenido. A mí no me la abrió porque a mí me la abrió el siglo histórico, me la abrió hombres como esta gente cuando lo escuchaba en Radio Martí, que estaban dentro de Cuba cogiendo palos, que conocía a muchos opositores dentro de Cuba, a otros también que se vendieron y eran parte de la seguridad del Estado, pero los escuchaba y los oía. Al que el señor, este señor, le abrió la mente, qué bueno, bienvenido sea. Cada cual le abre la mente a las personas, pero todos tenemos un proceso, ¿no? Todos tenemos un proceso. Si tú llegaste de Cuba, espera, hay que ayudar a esa persona a que empiece a entender la lucha de Cuba y empiece a entender realmente a la dictadura cubana, porque vienen sometidos por un sistema de adoctrinamiento ideológico que es escandela, es horrible. Y como tú dices, hemos estado mirando a Washington. Washington decide por la oposición. Yo pienso, como dice Gustavo León, eso ha sido el freno más grande para esta lucha, porque el que paga manda. Y Washington tiene un doble estándar con la lucha de Cuba, como lo tiene la Unión Europea, que le acaba de entregar $1 millón a la dictadura cubana, como lo tiene ahora López Obrador. Vive Aerobús, vuelos a Camagüey. Y todo el mundo, Noruega, y todo el mundo con Cuba. Entonces, el mundo entero ha vivido un doble estándar con la dictadura cubana. Pero es que, mira, sí, Carlos, hay que aprender de lo que pasa en el mundo. Mira, existe la OTAN. Dentro de la OTAN hay contradicciones. En primer lugar, casi toda Europa mira a Washington, entre comillas también. Pero ahí tenemos a Turquía, que tiene una posición X y que tiene una animadversión con Grecia. Y tenemos una Alemania que tiene ciertas posiciones y va más fuerte porque es el niño gordito que puede decir que hay que bloquear a Rusia en un momento determinado, cuando tenían negocios de Nord Stream 2 para el gas, que no pasara por Ucrania, que no pasara por aquí, que pasara por allá. Señores, hay muchas contradicciones en el mundo, pero si nos vamos a cerrar porque queremos ese mundo perfecto, eso no existe. Hay que programarse con lo que hay, y lo que hay es imperfecto, pero podemos lograr mejores cosas. Ahora vamos a ir. Punto. Nosotros los cubanos hemos visto un agotamiento de la dictadura cubana según la seguridad del Estado. Yo me escriben de Cuba. La seguridad del Estado declara agotamiento ideológico debido a la situación inducida por ellos mismos, ¿ok? Por la incapacidad de ellos mismos. Y hoy el pueblo está en la calle reclamando. Tu pronóstico y terminamos. ¿Qué puede pasar con ese pueblo en la calle? Mira, yo creo que las protestas van a ser cada vez que las coyunturas sean verdaderamente hostiles.
Pero, por ejemplo, si se renuevan nada más que las remesas y una serie de cosas, ya vamos a entrar en otra Cuba que ya la hemos visto, donde han habido menos tendencias a las protestas porque entra un poquito de oxígeno. Por eso es que yo hablo que lo que hay que procurar es la solución. Yo no vivo la fantasía de que un pueblo diezmado va a derrotar a un poder que tiene toda la capacidad para aplastar a ese pueblo. No lo ha hecho Venezuela. No lo ha podido hacer Venezuela y lo que pasó en las calles de Venezuela era inmensamente mucho más poderoso que lo que ha pasado en Cuba, incluyendo el 11 de julio, que es la manifestación más visible que hemos presenciado de una manera más Y sólida. la represión Pero más feroz. además, ¿quién quiere que por estas cosas, que no se puede, sencillamente ocurra lo de la Plaza Tiananmen en China, que los aplasten y ya no pasa nada? Señores, seamos Bueno, realistas y no lo de andemos en la Plaza Tiananmen fantasía. pasó en Venezuela. Yo tengo mucha fe. Pero la plaza en Venezuela le pasó por arriba a los tanques, a los jóvenes. Le sacaba las tripas y el mundo no hizo nada. Claro, porque el mundo está con sus problemas. Cada parte del mundo tiene sus problemas y cada parte del mundo está haciéndole señales a quien sea. Mira, Estados Unidos ha tenido siempre de aliado a Arabia Saudita. Ha Violador, hecho negocios y violador. tiene puntos de contacto con Cuba, con Arabia Saudita, y tiene puntos de fricción con China, con Arabia Saudita y con el resto de Europa. Pero sin embargo, se comunican en los temas. Eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a hacer y no ser tan criticones. Claro, quien no hace, quien no participa de estas actividades, muchas veces dice: ah, la política es sucia, esta gente son unos cochinos. No, señores, hay que ocuparse también de la política, hay que ocuparse. Porque es que precisamente todo lo que rige nuestra vida en sociedad tiene que ver con la política. Entonces, esto tiene un aspecto político, aunque para mí esto sea parte de este impulso cívico, honesto, para tratar de buscar una solución. Yo no me he presentado aquí como un guerrero, no me he presentado ni como un soldado, ni como un campeón de nada. Yo soy un hombre que tuvo una posición en Cuba y aquí la sostengo y que cambio de táctica para ver si llego a la estrategia, pues hay que cambiar, tú no puedes tener la misma todo, porque si no has llegado por el mismo camino, es una locura pensar que vas a llegar si no cambias la manera de caminar. ¿Cómo tú quieres producir otros resultados haciendo lo mismo? Eso es una locura, señores. Respeto al que tenga la posición que tenga. Además, las comparto todas. Yo no tengo miedo a hablar ni de la guerra. ¿Dónde están los guerreros? ¿Quiénes se van a preparar para hacerla? No han salido, pero Independientemente de todo lo que. que le pidan los botes de Eliezer ahí, que le tiene unos botes ahí, que se los pidan. O a Ramoncito, el de democracia. Se han demorado mucho para ir a invadir a Cuba. Mira, por favor, respetando a cada uno de los que piensan como piensan, vamos a ver si es real. Vamos a ver si es real. Hay 63 años ya para tener todas las convicciones de que tenemos que buscar las brechas reales y posibles. Me dice. ¿Dialogar con quién? ¿Cómo Porque yo no sería? estoy hablando de diálogo, pero ¿quién está hablando de dialogar? La gente no El entiende. que me Yo creo quiera que está poner hablando. ese sombrero, ese es su problema, Yo pero creo no que estoy está hablando de hablando. dialogar. ¿Dialogar con quién? Entre nosotros los cubanos aquí, ponernos de acuerdo, no ofendernos más y ser fuerte frente a Washington. Para que en lugar de hablar y arreglarse con esa gente que están del lado de allá, bueno, le planteen realmente que eso se tiene que solucionar. Porque aquí hay una comunidad protegiendo esta democracia que tiene derecho a ver democracia en el lugar de donde partió. Es menos quimérico, es menos fantasioso. Eso sí es más posible. Fíjate que ya tú no ves esas marchas. La última la hizo bajo concurso de Emilio Estefano, una marcha por las Damas de Blanco en la calle 8. Esa fue la última. Bueno, no, el señor, el otro le hizo una marcha a Washington muy grande también. Fue muy buena, pero no fue ni siquiera similar a aquellas. Sí, la marcha más grande que se ha hecho aquí es la de Pérez Roura y Emilio Estefan con las damas de blanco. Fue una convocatoria muy masiva y todo el Por mundo favor, apoyó. entonces, si cada vez que avanza el tiempo vamos a hacer más hondas las divisiones, cuando cada día hay menos voces y menos personas activas en este sentido, porque la convicción que hay en la sociedad cubana no es de la lucha, porque si no estuvieran luchando. Bueno, Mel, si estuviera Mascanosa vivo, hubiera hablado con el comunista de Biden también. Mascanosa dijo que hay que hablar con los demócratas y con los republicanos. Hombre, Si claro. estuviera Mascanosa vivo,
que ha sido el líder de este exilio y tuvo mucha gente en contra también por esas posiciones de él. No se va a pensar que Mascarenhas no tuvo enfrentamiento con hombres que yo conocí aquí que estuvieron en contra de Mascarenhas. Pero lo que dice Juan José del Diablo es entre nosotros aquí realmente. Que quiera, si queremos la libertad, hay que entender a Juan José. No, fíjate, nunca entendieron a Juan José algunas personas. Qué lástima. Es dialogar nosotros aquí, dialogar, ponernos de acuerdo aquí. Ir a Washington. Pues claro, y eso tiene que ser compensando nosotros mismos. Nosotros mismos, sentarnos con el poder en Washington, los congresistas, los senadores, y ponerle una fecha a esto y ponerle las condiciones al gobierno norteamericano de verdad. Eso es lo que nos toca. Nosotros ni siquiera estamos en Cuba. Ni siquiera estamos en. Hay que cerrar. Pues nosotros ni siquiera estamos en Cuba. Para hacer ninguna pelea en Cuba, ni podemos organizar un ejército aquí. Eso está en contra de la ley y de la voluntad norteamericana. No podemos hacer eso. No hablemos más de otras cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ser fuerte con Washington para que Washington responda a lo que nosotros seamos capaces de condicionar. ¿Y por qué Washington lo ha hecho hasta la fecha, José? Bueno, hasta la fecha tampoco yo he visto tampoco este tipo de esfuerzos. Esto, aunque se ha hablado cosas parecidas o todo lo que tú quieras, no se ha hecho. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Hay muchos intereses en el medio. Bueno, yo sé que hay intereses, pero figúrate, si uno se va a detener porque existen intereses, es que han habido intereses y han habido hasta espejismo. Aquí se ha dicho durante años, y mira que yo tuve tiempo diciéndole entre algunos amigos, algunos colegas, gente pensante incluso, no yo, pues mira, eso de que Cancún se cae y vaya a vivir, eso es falso. Hasta que en el Banco Interamericano de Desarrollo, un grupo de especialistas dijo que eso era un disparate. Gente que se informa y que antiguamente conversábamos y discutíamos, me tuvieron que dar la razón 10 años después que yo venía movilizando estas conversaciones. Perdóneme, uno tiene que hablar en primera persona porque soy yo que estoy proponiendo cosas, ¿no? Y estoy dispuesto a escuchar también que me propongan, no que ofensan o que tergiversen. Que me diga a mí que yo estoy proponiendo un diálogo. Ese es el disparate más grande del mundo. Yo estoy diciendo, pongámonos de acuerdo entre cubanos y seamos un gran bloque. Lo único que podemos hacer es condicionar política de Washington. Y estamos viendo que Washington hace lo que le da gana en todos los tiempos. Pero no será, Juan José, para quedarnos con uno, dos horas y media. ¿No será que el dinero que da Washington ha sido el factor divisor de los grupos? Ah, yo creo que esos son algunos grupos que reciben y que han jugado un papel de una manera u otra, pero la comunidad y nosotros poniéndonos de acuerdo, no importa que los que reciban gran se retrotraigan o que den el paso al frente. No importa. Oye, aquí hay una cantera patriótica, aquí están una cantidad de personas sobrevivientes de los 75 que andan por ahí, hay damas de blanco, hay una cantidad de opositores, hay una cantidad de exiliados que son hasta allá ciudadanos americanos y que votan. Juan José, han diezmado esa oposición y han creado una oposición izquierdista, mi hermano. ¿Dónde está la oposición izquierdista? En Cuba, Juan José. Bueno, eso es Cuba. Yo no estoy hablando en Cuba, yo vivo en Norteamérica, yo estoy aquí en los Estados Unidos. Y también aquí hay una que no quiere que eso se... Hay muchos intereses tocar esto. Bueno, es un sector minoritario aquí, pero tiene una fuerza porque caminan y hablan y van a Washington, etcétera. Y entonces nosotros no lo hacemos, son en actividades bajo coyuntura, bajo un propósito limitado, no a esto que estoy yo predicando aquí en este momento. Y todo cuanto se ha hecho lo aplaudo y soy parte de los que también se ha emocionado con eso. No, yo no estoy criticando lo que se ha hecho. Yo lo que estoy diciendo es que se solidifique más esto. Y yo sé que mañana hay varios voceros aquí que conocen inteligentemente cómo mover las emociones y te destruyen esto. Hasta que esto se imponga y todos ellos abracen incluso esto. Porque así son los periodos históricos. No te creas que... Bueno, Carlos Manuel de Céspedes fue el que gritó, hoy se conmemora un aniversario más de esa fecha patriótica. Carlos Manuel de Céspedes fue destituido por los cubanos. Votado. Lo mataron alfabetizando en la sierra. Etcétera. ¿Cuántas contradicciones tuvo José Martí? Mira este con su plumita, etcétera. Figúrate.
aquellos salvajes a caballo que fueron aquellos en esas escaramuzas, pues no vamos a decir que eran las grandes batallas, eran las grandes matanzas que organizó Balmaceda y la creciente esa que le llamaron y todas esas cosas y los campos de concentración de Martínez Campo y toda esa criminalidad de aquella España, no de esta, con los que se autoproclamaron cubanos y quisieron separarse de esa metrópoli que estaba ya impidiendo desarrollo, comercio y todas esas cosas. Por eso nuestros hacendados, en contradicción con la corona, empezaron a gestar la independencia, señores. Pero ahora en Cuba no tenemos esos factores. No hay clases medias en Cuba, ni hay de esas organizaciones, ni hay nada. Lo que hay es una sociedad sufriendo y tratando de escapar para poder respirar. Bueno, dice alguien, Grisel Herrera, ¿con quién hay que negociar en Washington? Bueno, con el mismo que negoció Yutuel. Yutuel pudo negociar. A ver, Yutuel no es el artista del momento de la libertad de Cuba. Yutuel entró y negoció en la Casa Blanca. A ver, ¿quién ha criticado a Yutuel por ir a la Casa Blanca a negociar con Biden? Porque Yutuel entró a la Casa Blanca, se sentó con Biden. Entonces, Yutuel negoció con la Secretaría de Estado. Entonces, ¿por qué? ¿Con quién no? Bueno, Yutuel entró, señora. Gisela Herrera, Yutuel entró a Claro. la Casa Blanca. No, y Carlos, yo estoy diciendo una cosa, porque una visita esa que nadie sepa de lo que se habló, no, no. Yo estoy diciendo ya lo que se debe llevar a cabo como agenda públicamente y que Washington también se exprese todo cuanto potencial y bienestar puede garantizar para Cuba. Que el pueblo de Cuba sepa y que el pueblo de Cuba sepa lo que esta comunidad verdaderamente está buscando ya mañana la solución. Esa sea nuestra intención, porque hablar y movilizar emociones, todo eso está muy bien, parte de lo Fíjate que hacemos. que hablaste algo y no calculamos a nuestro amigo este del exilio histórico, Santiago Álvarez. Santiago Álvarez, muchos lo criticamos por lo que hizo. Después me senté a analizar a Santiago Álvarez con la ayuda de los 5 millones. Y Santiago Álvarez lo que le puso fue a Cuba, le tiró la bola a Cuba a ver qué hacía Cuba. Y Cuba en estos momentos, la dictadura se negó. Quiere decir que hoy el pueblo cubano, ya en Cuba, muchos cubanos saben que había una ayuda de 5 millones en productos médicos y que la dictadura la rechazó. Eso es a favor de la lucha. Eso es una lucha estratégica. Claro. Porque le puso a sí mismo Santiago Álvarez. Le puso la pelota a la dictadura en su terreno. ¿Y qué pasó, Juan José? Fíjate si Santiago Álvarez le puso la pelota en el terreno a la dictadura. Que hoy entró una ayuda humanitaria de productos médicos de varios países del mundo y de la Organización Panamericana de la Salud. Dígame algo. No, claro, Dígame algo. y van a salir 20 críticos que ni siquiera saben los sacrificios que ha hecho Santiago Álvarez Yo fui lo que critiqué, pero después me di por la cuenta libertad de que Cuba. ya Cuba la rechazó, señores. Ya Cuba la rechazó. No tiene ni que decirlo públicamente. Pero Cuba la rechazó. también hay mucha gente desinformada. Ya hubo un funcionario del gobierno de Cuba en Naciones Unidas que estaba dispuesto a negociar con los Estados Unidos. De luego, ellos están dispuestos a negociar su agenda. Pero bueno, Eso claro, es lo que no puedo es su permitir. agenda. Eso es lo que no puedo Nosotros permitir. lo que tenemos que garantizar es la agenda de Washington. Esa sí la tenemos que tratar de condicionar porque tenemos cierta fuerza aquí como comunidad y se nos escucha, sí se nos va a escuchar. Sí se nos va a escuchar, se nos ha escuchado. Porque, señores, la ley Hem Burton, el autor de eso es Jorge Mascarosa, señores. Ah, estaba Lincoln Diosdalá, estaba Liliana Herrera, los patrocinadores, pero el verdadero autor le dieron el primer polígrafo con que Clinton firmó esa ley. Jorge Mascaroso. Condicionó la política de los Estados Unidos a Cuba con una ley. Por Dios, ¿cómo no vamos a ser capaces la comunidad cubana de lograr lo que tenemos que lograr en este momento? Por Buenísimo, Dios. Juan José. Entonces, bueno. Ahí lo dejo. Yo creo que hay que continuar.
Porque un día nos vamos a convencer de que este es el camino. Porque si tenemos todas las vías legales para hacerlo, no podemos hacer guerra. Una infiltración, una lancha, un bote que vaya para allá, eso es como a un pelotero de Grandes Ligas tirarle un melón. El bate le va a dar el melón. Mire, le voy a decir la verdad a la gente. Le voy a decir la verdad, aunque a muchos le va a doler esta verdad. Y la dijo el senador Bob Menéndez. Ni Trump, ni Biden, ni nadie va a hacer nada. Lo digo Bob Menéndez, que lleva años en el Senado norteamericano, de las 100 personas más influyentes en este país. No contemos con los Estados Unidos, amigos. No contemos para los Estados Unidos, esperando a que los Estados Unidos invadan. Pero Carlos, no va a invadir Estados Unidos a Cuba. Respeto. Ni el otro. Nadie lo ha hecho en 63 años. Respeto a Don Menéndez. Fíjate, yo respeto a Don Menéndez. Una labor ahí, ha sido un pilar fuerte como miembro del Partido Demócrata para incluso sostener una serie de políticas que han condicionado la política de Washington hacia Cuba. Eres parte de todo esto. Incluso de muchos intentos que se hicieron para resquebrajar la ley en Bolton, tenían el obstáculo de Bob Menéndez, ha cumplido con eso. O sea, eres un ejemplo de que esto que estoy hablando es posible, pero es que aquí no existe ese salto en la calle 8 de una comunidad tratando de que se nos escuche líneas políticas para ponerla en función hacia Cuba. Eso no existe hoy en día. Hay una dispersión y todo en las emociones de las campañas políticas. Y cada día más es insondable esa barrera que hay entre los demócratas y los republicanos cuando necesitamos de los dos para lograr esto. Entonces, hoy es muy fácil decirlo, pero no está esa agenda abrazada en nosotros mismos. Nos va a costar mucho trabajo y nos van a ofender y van a salir esos calientes que hay por ahí hablando lo que no estamos ni siquiera diciendo. Pero además, te voy a decir una cosa. Mira. ¡Qué diálogo y todas esas cosas! Oye, pero por Dios. A ver. ¿Cuánto? Nosotros criticamos los negocios con la dictadura cubana. A ver, Juan José, ¿de dónde salen en Estados Unidos los negocios para operar dentro de Cuba? ¿De qué condado salen? De Miami. ¿Y los políticos de Miami? La mayoría son republicanos. Entonces. Y hay una cantidad de gente que ya tienen compradas propiedades en Cuba. Quitémonos la careta. Entonces esa gente puede ser parte de los que haga la tropa de choque en contra. Pero aún así, yo sé que va a haber un momento coyuntural en que todo el mundo diga ya, el cambio tiene que venir ya porque me conviene para que esa propiedad yo la pueda disfrutar realmente sin temor. Fíjate, hasta eso se puede volver positivo. Desgraciadamente, yo no estoy diciendo compren y hagan. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo lo que quiero es la solución de Cuba hoy. Oye, José, hay aves de rapiña en estos momentos que están comprando las propiedades familiares aquí. Sí, señor, lo están haciendo. Propiedades en Cuba de los que se van. Pero eso es viejo ya. Sí, eso es viejo. Sí, yo conozco. Eso es viejo ya. No vayas a pensar que eso es nuevo. Ya eso está pasando hace rato. Hace años. Pero saben que con el cambio en Cuba les va a garantizar que esa compra no, tú sabes, no se les echa a perder. Porque con ese poder autoritario puede pasar cualquier cosa. Claro, con la dictadura tú no puedes negociar ningún tipo ya. De... ¡Qué bueno que haya gente con intereses en Cuba, vaya! Para que lo sepan defender. Y la única defensa a los intereses es la libertad y la democracia y el respeto a los derechos individuales, incluyendo la propiedad privada, que eso no se respeta en Cuba. Así que ese que tiene esa propiedad tiene que estar asustado. Porque si no te la tumba un familiar, te la tumba el gobierno. Porque esas cosas han pasado. Hay que oír la voz populi. Oye, yo hice esto y mi hermano me tumbó, el primo, el sobrino. Todas esas cosas también están pasando. Otros no tienen ese problema. Han tenido ese éxito ahí. Creen que el día de mañana. Dice Giselle Herrera, ¿con quién negociar? Con el mismo que negoció YouTube, señor. YouTube se sentó con eso, con los congresistas de ambos partidos. Los que no sean izquierdistas, sino, a ver, no me dice Herrera, amiga mía, ¿con quién negociar? Con Biden, que negoció YouTube, los artistas fueron allí y que siguen negociando políticos cubanos americanos de oposición. A ver, ¿quién da el gran? El gobierno americano. ¿Quién está frente del gobierno norteamericano? Biden.
Ese es el presidente. Bueno, ya. Está bueno, no se hagan malos suecos aquí nadie. O no estamos entendiendo cuál es la jugada aquí. A ver, no queremos negociar con Biden. ¿Quién da el dinero a los grupos de oposición? ¿El gobierno? ¿Quién está en el gobierno? ¿Quién firma? Entiendan algo. ¿Quién firma el presupuesto para los 20 millones que se da para la oposición, para la lucha? Es el presidente Biden dentro del presupuesto. Claro. No lo hagamos los suecos. No vamos a ser nomás los suecos, vamos a levantar la conciencia los cubanos donde estamos. Porque aquí los políticos y algunos voceros y altavoces de esos políticos nos están manipulando y nos dicen la verdad. Nos queremos, ¿con quién va a negociar? Con el mismo que da el dinero. ¿Y quién es el que da el dinero? Biden. Vamos quitando la careta a todo el mundo. Mira, por aquí pasó un ciclón por la costa oeste. Por aquí pasó un ciclón y no vieron a Ron DeSantis recibiendo al presidente. ¿Ya? ¿Quién vino? ¿Un marciano? No, vino Joe Biden. Y qué bueno que se junten, porque oye, lo que ha pasado es que le arrasó la vivienda por allá por Fort Mayer o por esa cosa. No va a entender la diferencia entre el presidente y el gobernador. Hombre, no, lo que quieren es que los seguros empiecen a soltar el dinero para arreglar esos techos. Porque es así, señores, porque a mí me interesa incluso que haya éxito en esta política y que esta inflación desaparezca. Porque óyeme, a cómo se puso la gasolina, a cómo está el costo de los alquileres aquí en el sur de la Florida, no se vislumbra una solución para eso. Tremendo. Y ahí sí se requiere de que la inventiva de esa solución la acepten demócratas y republicanos que constituyen aquí los gobiernos locales, etcétera. Ya entró un comunista por ahí. Ese parece que es familia de Fidel Castro, ruso, Camilo Ruz, Ernesto Camilo Ruz. Oye, mire, señores, las cosas hay que decirlas como son. ¿Con quién se va a negociar? Con el mismo que firma los 20 millones de dólares para la lucha contra la dictadura cubana. ¿Quién es? ¿Quieren escucharlo algunas personas? No tú, Grisel, el otro. ¿Quieren escucharlo? John Biden. No dicen eso los voceros de esta lucha. No se han sincerado con nosotros. Lo que pasa es que cogen la política como medio de vida, de manipulación al más estilo castrista, porque nos están usando. Nos están usando. Por favor, nos están usando. ¿Con quién van a negociar? Con el que da el dinero para la lucha de Cuba. ¿Quién da el dinero para la lucha de Cuba? El presidente John Biden. Oye, ¿y si se oponen a eso, que rechacen el dinero entonces? Porque si se lo está dando ahora Biden por esa dignidad que apenas para decir que esto no, bueno, pues que lo rechacen. Y yo no tengo nada en contra de esa gente, honestamente. Tampoco, pero lo que pasa es que tenemos que nosotros entender. El trabajo nuestro es que la gente entienda. Claro. Que hay algunos extremistas que dicen, no se puede hablar con Biden. Pero ¿cómo no va a hablar con Biden si Biden entrega el dinero? Y tú coges el dinero de Biden. Por favor, y no ha cerrado la Radio Martí, que es una emisora para promover información hacia Cuba. Claro que sí. Por más interferida que esté y el ruido que le ponen, ahí sigue ese proyecto. Tenemos que hablar nosotros para que una persona entienda que lo que nos están utilizando, no hablen con Biden. Que Biden y a pesar de todo, se abrió de nuevo la embajada, los trámites migratorios para que sigan viniendo nuestros familiares. Y eso no es malo. Claro. Ahora, yo lo que quiero es que mañana ya se acabe aquello. Esto no te lo va a decir nadie. Esto que estamos haciendo Juan José y yo aquí, que decimos que con Biden no, que es izquierdista. Bueno, todos los grupos opositores que cogen dinero se lo piden a Biden, Biden se lo entrega. Y nadie ha renunciado a eso. Nadie ha renunciado a eso. El valor soberano, el no discutir con los izquierdistas, en que no me siento con Biden. Nadie ha dicho, no quiero tu dinero, Biden. Nadie ha dicho eso. Ningún grupo que conozca hasta ahora ha renunciado a los grandes de Biden. Además, yo como activista estoy dispuesto a reunirme hasta con Satanás, y que me perdone el mundo cristiano, para que el pueblo de Cuba salga de ese sufrimiento.
Me tengo que sentar con Satanás para que eso se termine. Me siento con Satanás. Lo estoy proponiendo. En lo que pasa es que yo, Juan José, tal vez muy políticamente correcto, mi entender es: hay muchos intereses financieros en el medio. Pero esos intereses. Desde el Departamento de Estado hasta abajo. Eso ha gravitado por su propio peso desde hace años, pero lo que tiene que saltar es Miami, con el claro propósito de negociar la solución. Poco te van a entender, poco nos entienden, Juan José. Hablamos claro algunas veces. Hay gente que dice: no entiendo. Alguien dice: el Estado, Biden puede decir: bájenle el dinero a Cuba, a la lucha de Cuba, y no lo ha hecho. Y lo recibimos. Así que, ¿con quién hay que conversar? Con el que da el dinero. La administración actual. Es que incluso para que ese dinero pueda llegar a la oposición en Cuba, so pena de que la contrainteligencia sabotee eso. Hay que hablar con el presidente. Para que realmente, como a Valesa le llegaba dinero, que le llegue a ese líder opositor que tú quieras, todos los que me están escuchando. Eso lo tiene que autorizar Biden. Solidaridad con la oposición, Biden la tiene que autorizar. Eso es lo que quiere negociar. ¿Quién es el jefe del Departamento de Estado? ¿Quién es el jefe de Blinken? El Blinken está puesto por el dedo de Biden. Ratificado por el Congreso. Está bien, pues es la democracia. ¿Cómo es eso? Pero por favor, el que la ley la firma Biden y tiene el derecho hasta el veto. Se la vira para atrás el Congreso y después, bueno. Y cuando la Corte Suprema determina de que lo que firmó el presidente no es constitucional, lo vira para atrás. Qué grande es esta democracia. Pero el presidente tiene un gran peso en eso. ¿Cómo no hablar con el hombre más poderoso del mundo para un problema que hay en una isla cerca donde yo nací y donde quiero que disfruten ahí en la isla, esos cubanos que disfruten lo que yo disfruto aquí? Ahora, ¿por qué no? Y ¿por qué no? Muchos de los que están poniendo las cosas, ¿por qué los grupos aquí no cogen ese dinero? Diga: presidente, lo vamos a firmar porque usted es un comunista. Nosotros no queremos el dinero de un comunista para la lucha de Cuba. Claro, porque eso no es real. Comunista. Eso no es real. Eso no es real. En realidad, Biden es un político de la vieja escuela. Nunca lo habían dicho socialistas. Toda esta polarización, que en el Partido Demócrata realmente si hayan grupos de una serie de tendencias, eso es real. Como aquí en el mismo Partido Republicano ha habido una división y republicanos trumpistas y otros antitrumpistas. Seamos realistas, pero no nos guiemos por eso. No estemos mirando las manchitas al sol. Miremos la luz que irradia Norteamérica y que está llamado a ser, sí, el sol de América. Ese astro que ilumina. Washington tiene mucho que enseñar. Los Estados Unidos tienen mucho que enseñar al aunque resto. Aunque están en decadencia. Yo lo entiendo así. Es mi opinión. Bueno, Washington está en decadencia. Hay circunstancias, pero que siempre se supera. No hay liderazgo del mundo de Washington. Hay una ley interna en los Estados Unidos que es la superación de los problemas. Yo tengo fe. Todavía vamos a superar. Que vamos a tener que readaptarnos a un mundo que hay muchos centros de poder y que hay una serie de situaciones. Y también Inglaterra era el imperio como hoy es hoy Estados Unidos. Y eso cayó sin guerra. Pacíficamente ellos asumieron de que son un país más. Cuidado, tenemos que tener cuidado que no caiga el imperio desde adentro americano. Bueno, esa caída yo no la veo ni... Esa caída ni siquiera es posible, ni con el arribo de la China, con tanto que se habla de China, que es la fábrica del mundo. Ahora está en candela. Todas esas cosas económicamente. Eso está en candela económica. No, pero además, Estados Unidos se puede ubicar en un mundo, no vamos a decir multipolar, pero sí multicéntrico. Hay muchos centros de poder. Estados Unidos, claro, el poderío americano, el poderío militar y el dólar es una cosa impresionante todavía y vamos a ver. Mira, aquí dijo, Tony puso ahora, bueno, de acuerdo, puede llegar a Cuba, Estados Unidos sin la intervención de Rusia. ¿Acaso somos ignorantes? Claro, Rusia juega un papel importante en la geopolítica ahí con Cuba. Tú tienes razón, Rusia es una piedra en el zapato para nosotros los cubanos también, que estamos llamando a que Rusia se haga cargo de la
industria azucarera, los mismos cubanos. Mira, Rusia tiene una cabeza de caballo ahí en Ucrania y con todo el mundo europeo. Eso es tremendo. Y sé que Putin es impredecible y que ha tenido la habilidad hasta de justificar un poco lo que hizo, y alguna gente han creído, han visto una serie de cosas. Yo siempre voy a sostener de que se pudo haber evitado esa guerra y que hay que tratar de cesarla con una negociación, no esperar por la fantasía de una derrota, porque yo creo que por muy valiente, claro, están peleando los ucranianos por su territorio y por evitar ese sufrimiento, esperar fantásticamente esa derrota, como esperar fantásticamente la derrota de la sociedad diezmada de Cuba contra un gobierno que tiene todo el andamiaje para producir violencia, para sofocar cualquier cosa. Eso es tremendo. Señora, abandonemos la fantasía. Señor, oye, Juan José, gracias. Mi hermano, gracias. Gracias a todos ustedes. Dice que me escucho bajito, pero no sé por qué. Gracias, Juan José. Buenas noches para todos. Gracias a ti también por invitarme. Pasamos 2:27, ya es mucho. Iba a ser Es demasiado. Amigo, que nos perdonen también. ¿Eh? ¿Perdón? Que nos perdonen también. No, pero tranquilo. Recuerden, amigos, llamar a la oficina del doctor René Cabrera, 305-596-0322. Juan José, si necesitas un dentista en el área de Miami, puedes ir con nuestro amigo, el doctor René Cabrera. Para que sigas manteniendo tu sonrisa agradable, tu buena sonrisa, tus dientes fuertes, trabajo garantizado, plan de financiamiento, si tienes crédito, mal crédito, ahí te van a atender un equipo de profesionales en la oficina de nuestro amigo, el doctor René Cabrera. Vaya y llame. Si llame, diga que viene de parte de Carlos Calvo. También votos para que se pueda cubrir su línea de expresión y seguir manteniendo los jóvenes. Si quieres seguir manteniéndote con tu cara estiradita, vamos a la oficina del doctor René Cabrera, 305-596-0322. Gracias, mi amigo Juan José. Dios te bendiga mucho. Coincidimos en algunas cosas, en otras no coincidimos, Juan José y yo, pero así es la democracia. Programas como este es el que queremos en una Cuba futura, donde no seamos uniformes en criterio, no somos comunistas. Igual que los amigos que intervienen. Unos no entendieron, otros pudieron captar mejor la explicación de Juan José, pero hay que sentarse con quién, con los políticos norteamericanos. Quien está en la Casa Blanca, porque está en juego el pueblo cubano. De todas maneras, ellos nos dan el dinero. Si me dan el dinero, entonces, por favor, escúchenos, presidente Biden. No se deje manipular por nadie. No se deje manipular por nadie. Recuerde, no dejen que lo masifique, porque hay personas que quieren que exista esto para no tener una solución. Si tú das el billete, entonces puedo sentarme contigo. De todas maneras, hoy, escuchen, ya está negociando la dictadura cubana y el régimen Biden y el régimen de la dictadura de La Habana. Están negociando muchos temas. Las motorinas que van para Cuba, ¿usted qué fue? ¿Eso fue ayer mismo? No. Esto es una mesa de negociación que está ahí ya. Y que tú y yo no la hemos visto. Porque tal vez estás en otra cosa. Que están las negociaciones para el tema migratorio en un año sin decirnos a nosotros, Biden, este gobierno cumplió con las 20.000 visas. Y que van a seguir entrando hasta que en diciembre se abra Western Union, porque hay más vuelos norteamericanos pidiendo entrar a Cuba, que Viva Aerobús de México amplió sus vuelos a Cuba. ¿Ustedes piensan que no se está negociando el gobierno norteamericano con La Habana, Cuba? Hace muchos años hay una mesa de negociaciones, señores. Eso todos los años, a espalda de nosotros los cubanos. Vamos a darle un respetón para que nos pongan en esa mesa, ¿no? Pero eso se gana. El respeto se exige, pero también se gana con tu conducta, con tus principios. Los principios no se negocian. Entonces, para que nos respeten, reclama tú estar sentado en la mesa que están sentados el gobierno con la dictadura cubana. Juan José, gracias. Gracias, amigo. Libertad. Buenas noches. Político. Buenas noches, mi amigo. Cuídate mucho.
Amigo, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Y nos vamos. No te vayas, Juan José. No te vayas, quédate allá abajo. No, me quedo, Gracias, amigo. Nos vamos con el doctor, nuestro amigo René Cabrera, y después con el más grande de todos los cubanos.